a todos, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Ok, ok, hola Moni, Amparo, Eligio, Juana, Maritza, Daniela, Edgar, a todos, a todos los queridos amigos de México, de España, de Suecia, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú de todos los países, de Argentina, de Israel, de Uruguay, estoy viendo banderas de todos lados, como me gusta cuando se ven tantas banderitas. Lo mismo que está pasando en las reservas del gran evento que vamos a hacer en México. Está, estaba controlando recién, ya tenemos eh, reservas hechas desde Brasil, de muchísimas, obviamente desde, desde México, de Estados Unidos, de España. Eh, de dubai de arabia saudita de marruecos de egipto eh, están, están lloviendo lloviendo no se vayan a quedar afuera no se queden sin su habitación sin su entrada para el evento eh, bien 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 eh, eh, hemos cerrado el año de una manera increíble increíble estamos ahora eh, trabajando muy muy fuerte muy muy fuerte con dos cosas eh, lo primero, como ya saben, estamos en, eh, en medio del desafío Kiyosaki. Desafío Kiyosaki. Eh, por favor, pónganme un número 5, los que estén luchando ahí para tratar de, de ganar el desafío Kiyosaki. ¿Saben de qué se trata? Eh, nuestra compañía, Moni, Moni, bravo, Moni, ella primera siempre en todo. Igual eh, Company es sponsor oficial de la gira de de Robert Kiyosaki el gran gurú de la riqueza aquí en España estará el día 17 18, 19 creo que es eh, sí, eh, de, de febrero en Barcelona y somos eh, sponsors eh, de, del evento de Robert Kiyosaki, estaremos ahí con un stand en todas las conferencias que da y eh, hemos adquirido 20 entradas para eh, que no se compran, no se venden, eh, hay que ganárselas, hay que ganárselas. ¿Qué hay que hacer? Muy sencillo. Calificar al plan de líderes, al plan de carreras, hay gente que lo ha logrado en 20 días, en, en dos semanas, eh, y eh, cerrar la orden Aurum Mini, la de 580. Eh, el que logre hacerlo tendrá su entrada gratis para estar ahí. De todas maneras, eh, estaremos nosotros los tres días, las entradas son para el día 17, porque estamos ahí como sponsors oficial. Eh, ya tenemos calificada a, a nuestra querida Oli, Oli Matison, que ella ya es líder senior y acaba de cerrar hace un par de días su orden. De 580, es la segunda o la tercera que cierra. Así que felicidades, Oli. Y, y hay mucha gente que estamos siguiendo aquí el ranking y están muy cerquitas. Así que estamos esperando que se califiquen. Y luego, eh, lo otro que estamos trabajando, obviamente, fuertísimo desde todo, todo, todo el mundo, es con nuestra gran convención internacional. Gran convención que haremos en Querétaro, México, donde conoceremos las nuevas oficinas de, de México y durante dura, eh, en el lugar do, en el que durante tres días vamos a estar ahí con los mejores formadores del mundo, con todos los líderes de, internacionales de la compañía. Eh, aprenderemos muchísimo, 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 muchísimo sobre eh, cómo hacer este negocio sobre el mercado del oro. Sobre cómo lograr nuestra libertad financiera y fundamentalmente, aparte, nos divertiremos a montones. Eh, habrán, obviamente, vamos a estar en, en, en México, así que habrán mariachis. Hay una cena de gala el, la segunda noche en la que eh, eh, bailaremos hasta muy tarde porque hemos contratado una orquesta con música en vivo. Eh, una cena espectacular donde habrán más premios, sorteos. ¿Saben que sorteamos un coche? Sorteamos un coche, vamos a llevar un montón de tablets para sortear lingotes de oro, lingotes de plata, monedas, de todo. Eh, eh, tenemos hecha incluso reservas de gente que no están en nuestra compañía. Me preguntaban, ¿puedo llevar un invitado? Por supuesto, es una convención abierta. Pueden llevar gente de otras empresas, pueden llevar invitados. Obviamente, cada uno tendrá que pagar su entrada. No es una presentación de negocios, sino una convención, una gran fiesta que vamos a hacer. Tres días completos de fiesta en México. Bien, hoy no les voy a hablar de ningún tema en especial. Eh, por ahí me dicen, Alejandro, eh, charlando con el CEO, te la pasas hablando, hablando, hablando. Bien, hoy les toca a ustedes. Es, el otro día estuvimos en la presentación de negocio y yo les dije antes de que empezara tan de preguntas y respuestas, señores, por favor, hoy preguntan los clientes. Los clientes saben muy bien que el día de la presentación es para los clientes. Las preguntas que tengan, eh, perdón, lo, los invitados, las preguntas que tengan los clientes sobre el sistema, sobre cualquier duda que tengan, son para los jueves. Pues fíjense que hoy es jueves, así que el chat está abierto. El chat está abierto y eh, hoy he venido a responder preguntas. Eh, continuamente están haciéndonos preguntas sobre distintas cosas, temas de, de cómo qué pasa con los envíos o cómo es el cierre de una orden. Hay gente nueva aquí, hay gente que ya lleva tiempo, pero hay gente que eh, recién empieza, tendrá sus dudas. Señores, aquí está el CEO de la compañía para responder lo que ustedes quieran. Solo tienen que empezar a escribir sus preguntas, sus dudas sobre, sobre el evento, sobre el sistema, sobre el oro, sobre lo que ustedes quieran. ¿No hay preguntas? ¿Terminamos la reunión a los dos minutos de empezar? Eso quiere decir que están siendo buenos alumnos, están aprendiendo todo y ya no van quedando dudas, Moni, pregunta Moni. Ah, Moni, yo sé la pregunta que tiene tiene Moni. ¿Con qué ranchera tiene que empezar a cantar en en la convención? ¿Verdad, Moni? Mm. Bueno, mientras, mientras van escribiendo sus preguntas, les cuento, eh, van a estar todos los líderes, los líderes de México, los líderes de Colombia, los líderes de Argentina, de España, eh, vienen eh, más de 100 personas, eh, ya tienen reservadas de los Emiratos Árabes, los países árabes, de los cuales gran cantidad de ellos ya son líder junior, senior líder. Van a haber nombramientos, incluso algún master leader ya. Eh, a ver, la pregunta. Una pregunta sobre el evento en México. Estoy comprando mi entrada al evento acá en México, pero me pregunta esto. Forma de entrega, envío a domicilio, referencia de retiro por oficina y otras. Si leen bien, la cuarta de esas teclas verdes dice otras. Por ejemplo, reservas. Tienen que pinchar donde dice otras eh, para que el sistema no lo... Porque no están comprando eh, algo físico que haya que enviar. Las entradas, al igual que las reservas, eh, las estarán recibiendo sobre finales de febrero, unos 15-20 días antes del evento, vía correo electrónico. Así que por favor pongan todos sus datos. Eh, lleva un código electrónico para que el registro, cuando lleguen al hotel, sea muy rápido. Entonces tienen que tocar la cuarta tecla. Cuando ven en las formas de envío van a ver que hay cuarta tecla, cuatro teclas verdes. La última abajo la que dice otras. ¿m? Al lado entre paréntesis dice, por ejemplo, reservas. Y lo que están haciendo es la reserva del hotel o del evento o de la cena de gala. Wilson Garzón dice. Con cielito lindo, dice eligio que empiece. Bien. Hola, buenas tardes. CEO. Sobre las nuevas multiórdenes, no son nuevas, están desde el primer día. Eh, dice los downline también tienen que adquirir la misma para comisionar o pueden adquirir individualmente o por separado. A ver, cada uno puede comprar la cantidad de órdenes que quiera, o sea, una de cada precio. ¿Mm? Ustedes pueden, vamos a suponer una persona que toma cuatro órdenes, que tenemos varias, varios, ahora en entra, están entrando mucha gente de los países anglosajones, de, de Inglaterra, de, de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, que están comprando muchas órdenes, las cuatro órdenes, que es un total de 2.970. Ahora, los downline, nadie está obligado a tomar. Nada. O sea, cada uno compra lo que le dé las posibilidades. Habrá quien pueda tomar las cuatro primeras órdenes. Fantástico, fantástico. Está haciendo un negocio redondo. Pero la gente que viene detrás puede tomar lo mismo. Puede tomar, por ejemplo, la de 580 y la de 40. O la de 150 y la de 40. O la de 2200 y la de 40. O las tres, cuatro órdenes. Ustedes... No tienen que eh, fijarle a la gente, no, tienen que entrar aquí, aquí, allá. Cada uno sabe por dónde entrar. Nosotros lo que hemos dicho siempre es que no se aten solo a la de 40. Damos la posibilidad que la gente que no tiene dinero pueda entrar en la de 40. Fantástico. Pero la realidad es que con la de 40 sola se hace muy lento hasta que llegan a las órdenes fuertes. Ahora, ¿qué pasa? Da el mismo trabajo. Buscar gente que tenga dinero que gente que eh, yo casi les diría es menos trabajo buscar gente que tenga dinero que gente que no lo tiene. Entonces, cuando buscan gente que tiene dinero y que tiene la visión de ver por dónde va este negocio, se van a encontrar con que van a tener muchos clientes que tomen de a tres órdenes, de a cuatro órdenes, distintos montos. Obviamente, eso les ayudará a cerrar más rápido todas las órdenes. Pero, ¿qué pasa si alguien que ha tomado las cuatro primeras órdenes? tiene un cliente que entra solo en la de 40, nada, que entra en la de 40, le va empujando la de 40 y cuando llegue a la de 150 le empujará esa. Entre medio va a traer otro cliente que le va a tomar las cuatro órdenes, le empujará las cuatro, luego traerá otro que tome las dos primeras, le irá empujando en esas dos y así va a ir llenando. Ustedes lo que tienen que tener una red de clientes. ¿De qué importe? De cualquiera, de cualquiera. Obviamente si ustedes están, cuando ustedes toman más de una orden, tengan en cuenta, no es que estén gastando más dinero, porque cuando cierren la primera vez cada orden, si ya la tienen pagada, no se las va a descontar. Por lo tanto, en definitiva, es como, como dice Natalia, hacer un adelanto. Y pueden traer clientes de todos los... Puede que entre en esas cuatro y viene un cliente y dice, yo quiero entrar en la de un millón. Bien, que entre en la de un millón. Ya llegarán ustedes a esa y cuando lleguen, se encontrarán con que esa persona que le entró en la de un millón. A lo mejor ya tiene 50 personas trabajando en esa orden. Bienvenido sea. ¿Está contemplado pagar órdenes de pedido en tiendas de autoservicio o por AstroPay? Eh, Reina, no sé qué, a qué te refieres, qué son las tiendas de autoservicio. Eh, ahora, por ejemplo, cuando estemos en, eh, abramos ya la oficina dentro de unas semanas. En México van a poder pagar en un banco local mexicano. Vas a ir y vas a pagar en un cajero o directamente en una cuenta un banco mexicano y no vas a tener problemas. Es lo mismo que estamos tramitando en este momento en Colombia y en Dubai. Eh, ahora estamos eh, venimos hace rato ya, lo que pasa son terriblemente lentos en los trámites eh, por abrir eh, Skrill y eh, Neteller. En el caso de Skrill sé que da la posibilidad de pagar en infinidad, con infinidades de medios. Eh, así que, eh, pero en, en donde vamos abriendo oficina una de las cosas por las que, de los motivos por los que abrimos oficina, es justamente el poder trabajar con bancos locales. Hola, soy Graciela, me inscribí para Querétaro 17, 18 19 de marzo y no sé cómo realizar el pago. Gracias. Bien. Cuando te inscribes, te da la opción de pago eh, en la tienda y, cuando, y tienes opciones, las opciones de la web son eh, a través de tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Pero como aquí no se trata de productos eh, y para acelerarles o, o hacerles las cosas más fáciles, el que, el que no pueda pagar por lo que sea, o no quiera por esos medios vamos a habilitar unas cuentas ya están habilitadas eh, eh, como a nivel empresa demoran, hemos hemos abierto yo tengo de, de Neteller, de paypal de OkPay, eh, porque esto va todo para pago de, de proveedores del hotel de los músicos la comida el coche que se va a rifar etcétera etcétera entonces eh, se puede pagar también por PayPal, por Neteller, por OkPay eh, y si no por Advan cash por con tarjeta de crédito a través de Redsys o por transferencia bancaria. El que pague por una pasarela que no nos consulte a nosotros y diga no mira yo quiero pagar por PayPal le pasaremos una cuenta de PayPal en la que pagar y una vez hecho el pago tiene que enviar lo voy a escribir aquí un correo con el comprobante eh, a esta di dirección Un segundo. Que lo voy a escribir aquí. El correo. con el comprobante de pago a este correo. Ojo, escríbanlo bien porque tenemos un correo que es administracionarroba Y este es arroba .com. Entonces, es importante, es importante eh, que envíen el correo con el comprobante y que en el correo especifiquen este importe es para el pago de la reserva de tal persona con tal ID, reserva de hotel o reserva de, de solo el evento o el evento y la, y la fiesta de gala, que es lo que están reservando. Una cosa, si no tienen todo el dinero en este momento, pueden ir reservando por partes. Si bien, me aseguro el hotel, por ejemplo, y reservo el hotel, dentro de 15 20 días reservo el evento. Lo que más tenemos obviamente son entradas para el evento. Lo, lo, más, lo más complicado es el tema del hotel para los que quieran estar en el hotel eh, de el Hotel 5 Estrellas donde hacemos la, la, la convención. Eh, voy a repetir, aunque ya lo hemos dicho, que en ese hotel tenemos tomadas habitaciones dobles y cuádruples. Las habitaciones cuádruples tengan en cuenta y díganle a su gente que no son cuatro camas, son dos camas matrimoniales. Entonces, eh, eso cuando se junta un grupo de amigos o amigas, dicen, bien, queremos abaratar, no nos importa compartir una cama grande entre dos personas. Eh, lo pueden hacer. Eh, y le, en la web les da la opción del pago por habitación. Tienen que pagar la habitación completa. Entonces también nos han planteado, bueno, pero yo soy uno solo o somos dos, queremos ir a una cuádruple y compartir con otra gente. En ese caso, nos tienen que hacer el pago por, eh, ya sea por Advancash o a través de alguno de los procesadores de pago o transferencia bancaria y mandarnos un correo notificando que el pago ese es por tantas noches, o sea, para tal y tal y tal noche de hotel en habitación cuádruple, pero que están pidiendo la cama individual. En ese caso, la compañía lo que hará es juntar los dos o tres o cuatro que hayan tomado ese tipo de habitaciones en una habitación. Eh... Sé que solo entran tres indirectos por cada directo, ok, pero ¿qué sucede en el caso de traigan más? ¿En dónde lo veo yo? O si en la orden solo trajeron dos y se cerró, después traen las... No, 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 Moni. Eh, no entran solo tres directos. Pueden entrar mil direct indirectos por cada directo. Solo que en tu orden, en el círculo exterior, los indirectos se reflejan en el círculo exterior. Solo verás... Tres indirectos en cada, en cada vez que estés en un círculo, en una orden, verás tres indirectos por cada directo. ¿Mm? Los demás los ve tú directo, pero no tú. Eh, el cuarto ya, ya estaría la orden cerrada. Son tres por cada uno, eh, de, pero pueden traer mil cada uno. En la siguiente a lo mejor no te caen los mismos tres, te caen, los, te caen otros tres o dos. Pero en cada orden solo te caben tres. Imagínate que en una orden, en vez de tres directos, te cayeron siete directos. ¿Sí? Siete directos te caen en una orden. No caben tres de cada uno. En el círculo exterior te pueden caer directos o indirectos. El máximo de indirecto por cada directo que tengas en la orden, ¿sí? el máximo de, directo por cada in de indirecto por cada directo que tenga la orden será tres. ¿Sí? ¿Qué número de cuenta dice Graciela? El que aparece en la web, el número de cuenta de la compañía. Hagan de cuenta, eh, cuando hagan una simulación, como que van a comprar, o si ponen pago por transferencia, les va a dar todos los datos de, nuestra, de la cuenta de Eagle. ¿Cómo manejo la objeción de prospectos interesantes? Yo no camino con oro que no veo. No sé por qué no lo ve si nosotros el oro lo mandamos a domicilio. Se lo mandamos a su casa. ¿Cómo que no lo ve? Claro que lo ve. Nosotros entregamos el oro. Si sí lo ve el oro. Lo tiene que pagar. Si no lo paga, no lo ve, pero en ningún lado. Ni lo, eh, que vaya a la zapatería que le entreguen los zapatos sin pagarlo. No. Primero, tiene que pagarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando abre una orden no ha pagado la, el oro que está comprando. Ha dado, vamos a suponer, la pequeña, solo 40 euros un anticipo. Cuando la termine de pagar con dinero o con cliente, se le entrega el oro. Es así, es simple. No, pero lo quiere de inmediato, bien, que compre un lingote, qué sé yo, de 100 gramos, lo pague y se lo lleva a su casa. Eh, no es una objeción. Eso ni siquiera es una objeción. Eh, si nosotros no nos quedamos el oro, el oro se entrega. De inmediato. No obstante, eso denota también desconocimiento. Los compradores de oro, los grandes inversores, los bancos, compran el oro y nunca lo ven. ¿Por qué? Porque trasladar el oro, los seguros y todo eso es más caro a veces que el mismo oro. Entonces, los compradores profesionales de oro, los bancos, los ministerios de economía, el oro, todo el oro de Alemania está en, en la reserva de Estados Unidos que hay, hay una leyenda urbana de que Estados Unidos lo vendió y etcétera, etcétera, pero no lo tienen ellos. Ahora, nosotros se lo enviamos a su casa, lo quiere tener su casa, se lo enviamos de inmediato, lo paga, se lo lleva. Mirta Goldstein dice, trabajamos en equipo y tenemos una situación en la cual una persona vinculada resuelve abrirse. Ocurre que ya tienen más gente vinculada en la orden de compra. ¿Existe alguna opción de solución para...? solucionar este tipo de situaciones, caso contrario comenzará a recibir ganancias por el trabajo de los demás miembros del equipo. Cuando dices resuelve abrirse, ¿a qué te refieres? ¿Que renuncia a la compañía, que se va o simplemente que deja de trabajar? Porque son dos casos diferentes, por favor acláramelo. De todas maneras, te voy a responder a los dos. Si se va a la compañía no va a recibir nada directamente cuando cierra su orden, se le paga la orden y se le da de baja y todos los directos que él tenga pasan a su sponsor. ¿Mm? O sea que si se va a la compañía, si renuncia, no pierde absolutamente, eh, no, no va a recibir más nada. Sí hay mucha gente que no trabaja y que recibe dinero del esfuerzo de muchos y de eso se trata este sistema, de eso se trata. Trabajar un tiempo y luego, si ha hecho bien el trabajo, recibirá. Si no ha hecho buen trabajo, eh, no, no va a recibir absolutamente nada porque no va a generar red. Si él generó una red hacia abajo, los sponsors, en este tipo de sistema, algo que tenemos que entender es que son como las madres. No importa que sea buena madre o mala madre, es su madre, le dio la vida, le debe respeto, cariño y devoción. Por, solo por haberle dado la vida. Lo mismo pasa con el sponsor. ¿El sponsor tiene que ser bueno o no? Lo que, ya, lo que tenía que hacer de bueno ya lo hizo, mostrarnos el negocio y enseñarnos cómo entrar. A partir de ahí es nuestra responsabilidad lo que hagamos hacia abajo. Digne Elena, dice, un cliente al abrir una orden tiene un año para cerrarla y adquirir su oro en parte bonificado por recomendar a la compañía. Mi pregunta, al cumplirse el año, si no tiene la orden completada, me imagino que la pregunta sigue y dice: ¿Qué es lo que pasa? Bien, cuando un, algo que tenemos que empezar a entender: esto no es una empresa de reclutamiento como las otras empresas de oro. Nosotros vendemos oro y ustedes lo compran. Y lo tienen que pagar con dinero. Y la compañía les da la posibilidad de pagar hasta un 80% del oro que pagan, que compran, pagarla con referidos. Y les damos un año para pagarla. Ustedes compran lo que creen que pueden comprar. 252 euros, un millón de euros, lo que sea. Tienen un año para completarlo con clientes. Si alguien no lo hace y eso no pasa, después asegurar que no pasa. ¿Mm? Si realmente se pone a hacer las cosas, mmm, acá hay gente que la ha cerrado en tres días, en una semana. Pero vamos a suponer que pase una persona, no hizo nada, bien, cuando finalice el año, si quiere su oro, paga la diferencia y se lleva oro. Uy, pero entonces pidió dinero no está comprando oro está comprando oro no le vamos a recargar ni un céntimo no le vamos a cobrar servicio ni gasto de procesamiento de orden nada él compró 252 euros en oro de los cuales pagó 40 paga 212 y se lleva 252 en oro porque 40 ya los pagó es tan sencillo como eso estamos hablando de un poco más de 5 gramos no de que millones qué pasa si no trae los clientes y tampoco quiere pagar, pierde la señal como en cualquier otra tienda. Si ustedes van y señan o hacen un abono, según como le llamen en cada país, eh, y hacen un contrato de compra y no cumplen con su parte del contrato, pierden la señal, el, el anticipo que han dado. Generalmente les dan entre una semana, 30 días, nosotros les damos un año, y la posibilidad de no tener que pagarlo, de hacerlo solo con referidos. Si renuncia a la compañía, eh, Mirta, es muy sencillo. Al renunciar a la compañía, cuando él cierra su orden, ¿m? al cerrar la, la orden que esté cursando, una, dos, tres, las que tenga abierta, se le paga la orden completa, completa, porque no va a continuar, no sigue a la orden siguiente. Se le paga completa y desaparece, se borran todos sus datos. Y toda la gente que vinculó pasa hacia arriba hasta el sponsor más directo. Hasta que no cierre la orden, queda ahí. Queda ahí. Ni, ni suma ni resta. Está ahí. Hasta que cierra, es su derecho cerrar la orden. Tiene un año para cerrar la orden. Ahora, una vez que... Cierra la orden, no se lo pasa a la orden siguiente en el superior, sino que se le paga la orden completa, se le entrega el oro, no se le da dinero, se le entrega el oro, él después decide si, si nos lo quiere revender o llevarse el oro, hacer lo que quiera, se le entrega el oro ¿m? por el total de la orden y se le da de baja y punto. Y la persona que renuncia por seis meses no puede volver a entrar y si vuelve a entrar, entra solo su gente por haber renunciado, ya la perdió. Pasó a su sponsor. Berenice dice: ¿Qué tal? Me llamo Berenice, es de México y tengo pocos meses de entrar en la empresa y hacer mi primera inversión, pero aún no he logrado inscribir a mis indirectos. Directos sería: no tengo línea de trabajo, pero me agradaría estar en la convención. Mi pregunta: ¿Podría reservar mi lugar y hacer mi pago a medida que genere línea de trabajo? A ver, ¿tienes tiempo para pagar hasta el día de la convención? Eh, y lo puedes pagar incluso con lo que generes eh, hasta el día de la convención, puedes pagarlo hasta el día antes, mm, ya sea con dinero, eh, transferencia, tarjeta de crédito o porque hayas generado el cierre de una orden y hayas revendido tu oro con ese dinero, puedes pagarlo también. Money Bravo dice. Ya solo para comprender por completo. Yo tengo un equipo en Costa Rica que llevan más de cuatro días intentando el pago para ingresar al negocio. Ya el pago con cinco tarjetas diferentes sin éxito. Estas tarjetas están desbloqueadas para compras internacionales. ¿Son de pago seguro, Moni? A ver, en América hay problemas en muchos países porque no está terminado de implementar en muchos lugares los pagos con tarjeta. Van al banco y le dicen que sí, ya están habilitadas. Yo les digo una cosa, RedSys no es una pasarela de pago, es el sistema de bancario internacional que se manejan todos los bancos españoles con RedSys para el, el pago con tarjeta. Si la tarjeta no está correcta, no pasa. Si está correcta, pasa. Nos entran pagos de Costa Rica, de México, de Colombia, y dicen, no, en México y Colombia hay muchos problemas con las tarjetas. Sí, pero no es problema de, de RedSys, es problema de la tarjeta. La tarjeta tiene que estar habilitada para compras internacionales, para compras online y ser de pago seguro. Tienen que tener el código ese que le envían por SMS. Aquí la tienen todas, hasta la tarjeta de débito. Yo cada vez que compro, yo todos los días compro algo por internet. Cuando compro o cuando hago una transferencia electrónica, me llega un SMS a mi teléfono. Con un código que yo tengo que meter para completar la, la compra. Si eso no lo tienen habilitado... No, una cosa es compras internacionales, de que yo viaje al extranjero y compre con mi tarjeta en un negocio. Otra cosa es que pueda hacer compras online de pago seguro. Eso no es para ponerle traba, eso es para proteger a los clientes porque se mueven más de 5, escuchen esta cifra, más de 5 mil millones de dólares en fraudes con, en compras por internet de tarjetas robadas, que ustedes la tienen, pero le copiaron los datos. Por eso el sistema bancario internacional está, ha puesto el pago seguro, sobre todo para compras online, porque van a pagar un restaurante, se descuidan, le copian los datos de la tarjeta y con esa tarjeta empiezan a comprar cosas. Imagínense para comprar oro, lo mejor que hay. Entonces, es un sistema de protección. La tarjeta tiene que estar habilitada para compras online con pago seguro. Es que lo dijo a nivel privado, debería expresar su renuncia a la empresa por ti, que por supuesto, si no nos lo dice a nosotros, nosotros no sabemos que ha renunciado. Nos tiene que manifestar, eh, a partir de hoy eh, expreso mi voluntad o quiero, comunico que al cierre mi orden me retiro de la compañía. Y listo. No se va a retirar antes hasta que no cierre la orden. Cuando cierra la orden, se le paga completa, como expliqué, y se va afuera. Tengo un invitado que es de una comunidad a donde las paqueterías no llegan, pero tiene un hijo que vive en una ciudad a donde la paquetería no tiene problemas para que lleguen. Sí, puede, puede poner eh, la dirección de su hijo, tiene que validar la dirección de su hijo. Acuérdense que para validar la dirección no hace falta que estén ustedes. Es la dirección que tengan puesta ahí en la web, tienen que mandar un impuesto. Un, un servicio de teléfono de luz de gas de lo que sea esté a nombre de quien esté y ahora vamos a implementar en las próximas semanas eh, un sistema por el cual cuando pidan el envío van a poder poner la dirección que ustedes quieran ahora ustedes se hacen responsables de la de la dirección que ponen ahí por ejemplo los kits el primer envío es gratuito pero si viene de vuelta porque la dirección está mal puesta o no existe si quieren el kit de vuelta van a tener que pagar el envío. ¿Mm? Y sí, lo pueden enviar a donde ustedes quieran, pero esa dirección tiene que estar validada. ¿Qué pasa si una persona que tiene una red de referidos grandes muere? Si te refiere Luis Gonzalo a que muera literalmente, que muera, lo entierran en un cementerio, no pasa nada, la red sigue trabajando y esa posición pasará a ser de sus herederos legales. Su hijo, su tía, su amante, el perro o, o una entidad de beneficencia a la que él haya donado su patrimonio, sus herederos son los propietarios de esa, de esa eh, orden. La compañía Money no tiene eh, cuenta de Paypal. ¿Mm? Eh, ...y ellos pueden abrirse una cuenta de Advancash, Cash, de OkPay, okay de Perfect Money, de Payer... ...que son los procesadores que trabajamos, las pasarelas de pago que trabajamos a través de eh, de Advan Cash. Y si no, pueden hacer una transferencia bancaria. Esa sí, eso no tiene problema nadie. De todos los bancos legales del mundo podemos recibir transferencia. Pueden mandar, para no pagar mucho, si son cinco... En vez de mandar cada uno una transferencia, mándenlas todas juntas para no pagar cinco gastos de transferencia porque son caras las transferencias de allá. Entonces pagan un solo gasto de transferencia. Eh, la compañía no tiene Paypal. El tema de, de la convención es diferente porque no están comprando oro que va facturado, etc. Están comprando una entrada eh, para el evento. En, es, en ese caso... Le, lo que les vamos a facilitar a quien quiera pagar por PayPal o Neteller son, por ejemplo, mi PayPal particular. Yo voy a recibir el dinero y lo voy a poner en la cuenta que de donde estamos pagando todo lo del evento. Pero es un caso especial. Para todo lo que es el manejo del oro no se puede. Digna Elena dice, perdón, pongo un ejemplo. Un cliente al cumplir año tiene una orden con nueve clientes, tres de ellos son directos, tiene bonificación por los clientes aportados. No, o completa la orden o la paga la orden. Si tiene once clientes, no. A ver, de todas maneras, chicos, están últimamente, desde que empiezan a entender cómo funciona, eh, eh, la gente dice, uh, pero ¿qué pasa si pasa el año y todo? Si llega el año y ha hecho nueve clientes, que nos mande un correo y pide una prórroga y se la vamos a dar. Si a mí no me interesa que se quede afuera ni nada, él decidirá si quiere seguir probando un año más o no quiere seguir probando un año más. Ahora, yo legalmente tengo que poner un límite. Me lo exige la ley. Un año es el máximo. Entonces le hemos dado el máximo. ¿Mm? Lo normal es un mes, 30 días, para que, para que en cualquier tipo de transacción mercantil lo que se usa normalmente es un máximo de 30 días para que eh, un contrato, una señal, cuando un alquiler la compra una casa, lo que sea. En las la compras de casa a veces le dan tres meses, una cosa así, en la que si no pierden la, la, eh, la señal, digamos, el, el abono que han hecho. Eh, pero... Si pasa el año y quiere continuar y está trabajando y ha metido a X cantidad de clientes que hable con nosotros y, y, y les tiraremos el contrato, no se hagan problemas por eso. Pónganse a trabajar. Que en un año si han cerrado, yo le digo una cosa: si al cabo de un año no han cerrado una orden, y lo mejor que pueden hacer es renunciar y no perder más tiempo ni dinero ni nada, o ponerse a trabajar, porque en un año tienen que cerrar 50 órdenes, no media. Y algo estaba fallando. Yo no esperaría un año. Si al cabo de dos meses, tres meses no he cerrado una orden, eh, en realidad al cabo de un mes ya tengo que agarrar a mi sponsor o al líder que esté para arriba de los pelos y decir, a ver, sentate acá, enséñame cómo hacer las cosas. Y también mirarse al espejo y ver si están haciendo lo que nosotros les enseñamos. Porque es imposible, aunque sea de a 40 euros, no estoy hablando de órdenes de 2.200 de 12.000, mil de 54.000 mil euros de aporte no no aunque sea la de 40 euros en un en un año no la van a cerrar es o porque no están haciendo las cosas o porque se equivocaron de planeta o están trabajando muy mal o tienen el peor líder del mundo que no les enseña para nada para lo cual no a ver qué cuál es el problema Wilson dice, gracias SEO, tengo que comprar un buen lingote de oro y otro de plata para hacer que los escépticos no tengan que decir, aparte, estudiarme súper bien el plan de negocio y paso a paso el potencial de la industria. Eso que acaba de decir Wilson Garzón es vital. Eh, los que me han visto dar las presentaciones de negocio en vivo a mí habrán visto que yo no uso diapositivas, no uso proyector, no uso televisor, no uso papel, no uso pantalla. Yo uso un billete y un lingote de oro. Es lo único que uso. Si alguien me ha visto, puede escribirlo eh, aquí y decir si sí, es verdad lo que dice Alejandro. Yo doy mis presentaciones con un lingote. Y también es cierto que tienen que saber muy bien, esto es un negocio, si ustedes se ponen en una pizzería y no aprenden a hacer pizza, mal lo llevan, ¿eh? Mal lo llevan. Entonces, en la primera semana ustedes tendrían que conocer a fondo, por eso a veces... A veces nos molestamos o, 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 no, o nos sentimos mal quienes les enseñamos cuando vemos una persona que lleva cuatro meses en el sistema y sigue haciendo las mismas preguntas. Eso porque no se sentó a estudiar y nunca nos prestó atención. Porque es tan sencillo nuestro sistema, es tan fácil aprender sobre el oro. Les vivimos dando eh, bibliografía, dónde tienen que hacer, qué vídeos tienen que buscar. Entonces, tienen que aprender su negocio. Si no aprenden a hacer pizzas, no se pongan una pizzería. No se pongan una pizzería. Aprendan su negocio. ¿m? Aprendan su negocio. Y ¿m? si no tienen algo para mostrar, yo no digo un gran lingote, aunque sea uno de dos gramitos y medio o, o el de plata, ¿por qué les damos los kits? Los kits a la gente que empieza de a poquito, ¿por qué se los damos? Muy sencillo, para que tengan algo para mostrar. Por poquito dinero se hacen de una moneda de 31 gramos de plata con el, con el logo de la compañía, se hacen de folletos, tarjetitas, eh, todo lo necesario, lo básico para mostrar. Pero si no muestran el metal, ¿sí? por eso están los kits. La compañía pierde mucho dinero con los kits. Nos cuesta 115 euros un kit más los gastos de envío que según el país pueden variar de entre 20 hasta 45 euros. Por solo 62 euros se los cobramos porque queremos que todos lo tengan. Es una promoción. No va a estar para siempre, ¿eh? No va a estar para siempre. A lo mejor dentro de un par de meses ya se corta el tema de los kits. Ahora, van a decir, ¿cómo los vamos a tener? Los compran. Ahí están en la web. Pueden comprar las monedas o las tarjetas o lo que sea. Es una promoción del año de lanzamiento, etcétera. Pero tienen que tener un lingote. Y no puede ser que no se estudien súper bien como dice Wilson, el plan de negocios. Que no conozcan la competencia, que no conozcan el mercado del oro, que no conozcan cómo se compra y se vende oro, por ahí por ahí me dicen, "Y bueno, pero ay, pero le cargan un 10%, y claro, si tenemos que ganar algo de dinero." Ese es el precio de cotización de Londres, salía de refinería al por mayor. Y ustedes y nosotros tenemos que ganar dinero. Todas las empresas que venden oro en el mundo, su ganancia oscila entre el 10 y el 15%. Nosotros le cargamos el 10 que lo repartimos con ustedes. El 10% se reparte con ustedes. Que es lo que va, plan de cartera y plan de carrera. Ahora, eh, si no saben esas cosas básicas, si no saben que el oro cuando entra a un país tiene que pagar aranceles de importación, que lleva seguros, que ya... ¡Ay, no, pero ¿cómo? ¿Igel me va a cobrar todo esto? No, Igel no. Si lo compran en cualquier banco, en la refinería, en donde sea, van a tener que pagar lo mismo. Los impuestos se lo pagan a su país, no a Igel. No, pero ¿cómo? No es, que, no es que el oro no pague impuestos, no. El oro no paga IVA, la venta de oro, no paga IVA. Pero cualquier cosa que entre a cualquier país paga un arancel. Es una tasa de aduana, algunos más, otros menos, sea oro. Cebolla en cajones o lo que sea. Todo paga un arancel. Algunos más, otros menos. Y eso lo tienen que conocer. Es parte de su negocio. La pizza no se hace con arena. Se hace con harina. H-A-R-I-N-A. No arena de mar. Y si no lo saben, ¿me entienden? Amparo, es importante que registren el dato de su teléfono para que los localicen para entregarle los pedidos en el domicilio. Mire, es un dato que está diciendo Amparo, fantástico que es quien hace las validaciones de domicilio y todo. Eh, cuando se hacen los envíos, muchas veces, la, el, piensen que está yendo oro, que está dando vuelta por el mundo y que es de ustedes. Y resulta que saben que han hecho un pedido, que en 3, 4 días les va a llegar y el día que llega no están. La compañía que entrega son profesionales, es FedEx, o UPS o DHL, no podemos decir fallaron la compañía, no, son compañías de, de lo mejor del mundo. ¿Qué hacen? Van una vez, no, tocan timbre, no hay nadie. Van dos veces, tocan timbre, no hay nadie, van tres veces y resulta que no hay ni un teléfono para llamarle para decirle, estoy aquí con su pedido. Pase por tal lugar o vuelvo a las seis de la tarde. Y la gente cree que nosotros les pedimos datos simplemente para hacerles perder tiempo, no. La dirección tiene que estar correcta y les pedimos un comprobante de domicilio. Esté a nombre de quien esté, me da igual, pero un comprobante de domicilio para ver que esté correctamente escrito, para que cuando le mandamos el oro les llegue a su casa. Y necesitamos un número de teléfono, de ser posible el móvil que llevan encima. ¿Mm? Algunos hacen la broma y ponen número de teléfono 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ¡Ay, qué vivos que eso! Resulta que después le llega el oro y viene de vuelta. Entonces, coloquen el que no lo tenga puesto y hablen con toda su red, que entren a su perfil y coloquen un número de teléfono. Por favor, porque cuando se les haga el envío, no les vamos a preguntar el número de teléfono. Se les va a enviar a los datos que hay ahí. Tienen que tenerlo. Esto es un negocio, chicos. Empecemos a poner las pilas y a ser más profesionales. Eh, baram, bam, bam. Vamos a ver por dónde vamos. Alejandro, la gente que tengo de Bolivia, hay muchos que están entrando que no tienen cuenta bancaria. Me pregunta si para cobrar podrán hacerlo por una sola cuenta, la de su patrocinador. No. No. Y voy a explicar por qué. Porque han habido muchísimos casos. Muchísimos casos en los que se envía el dinero a ese patrocinador y nunca llega al cliente y después lo reclaman a la compañía. Eh, gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado, nos pasa al revés, nos ha pasado de que eh, el otro día me preguntó una persona, eh, ayer creo que fue, ¿no? Uh, eh, sí, ayer. Señor Alejandro, eh, voy a entrar en el negocio y me dicen que le tengo que dar 40 euros al señor tal. ¿Es correcto que le dé el dinero al señor tal? Entonces yo le di mi respuesta, le digo, hasta que ese dinero no esté en la compañía, usted no es clienta, ni ha pagado, ni podemos hacernos responsables, de nada. Si usted confía en una persona para enviarnos el dinero, no hay problema. Hay un grupo de 20 personas ahora que le han dado el dinero a otra persona, ella no los ha robado, pero tuvo un problema, una enfermedad, y lo usó. 40 euros de cada una de esas 20 personas. Ahora no tiene cómo reponerlo. Ellos nos reclaman a nosotros. ¿Qué hacemos? A mí no me han pagado. Entonces, no usen eso. A ver, quien no tenga cuenta bancaria es muy sencillo. Se abre gratis por internet una cuenta en Advancash y por 5 dólares se saca una tarjeta y en cualquier cajero automático del mundo puede sacar el dinero por el cajero. Chicos, aprendamos a trabajar. Muchos me dicen... Ay, ah, es, que, es que no están acostumbrados a usar internet. Aprendan. Cuando me pongo una pizzería, voy a hacer un curso de cómo amasar masa y aprenderé. Si no hacen lo mínimo que es aprender a abrir una cuenta de Advancash, que se tarda tres minutos en abrirla. No tiene computadora, vaya un ciber, busque a ese cuñado que, que sabe usar computadora y que le abre una cuenta en Advancash o en Okipay o en Perfect Money cualquiera de los procesadores que trabajan con Advancash o ahora cuando tengamos Skrill y neteller Netel, que más les guste la más barata es Advancash por 5 dólares o cinco euros tienen su tarjeta no hace falta ni que tengan cuenta corriente ni nada ay pero no tienen cómo cargar Advancash no úsenla para cobrar exclusivamente para cobrar la abren gratis por internet es más todo el mundo todo el mundo tendría que abrirla en el momento que abre la cuenta con nosotros, ustedes como sponsor tendría que decir, mira, carga tus datos aquí, ahora los acá en Advancas. Ahora manda tu DNI y tu recibo a aquí a Igel. Bien, ya lo mandaste ahora. El mismo archivo, mandalo a Advancast. Listo, se acabó el problema. Nunca más un problema. Somos nosotros los que no le enseñamos a la gente. Me llaman a mí a las 4 de la mañana, presidente de la compañía. ¿Por qué? Porque ustedes... No hacen bien el trabajo. Dice es que es que en Bolivia no usan mucho la computadora. Mentira. Y digo Bolivia porque salió Bolivia. En Ecuador, en Colombia, o en donde sea, en todos los países del mundo llega la computación. Puede que su cliente no la tenga. Vaya un ciber. Enseñémosle a la gente. El dinero no viene arriba. Esto es un negocio. Hay que aprender un poquito sobre el oro y un poco sobre Internet. Es un negocio online. Si no aprendemos a usar lo básico, no lo podremos hacer. No. Eh, nosotros no mandamos ni a la madre dinero. Solo aparte, más allá de, de la razón que di recién, porque por ley yo no puedo mandarle dinero a quien no me ha facturado y cuando le mando dinero es porque él nos ha vendido oro. Se emite un comprobante, que es la orden de venta, que es el equivalente a una factura cuando hay venta a nivel internacional del oro. Y se lo tengo que enviar a él, a una cuenta a su nombre. Entonces, quien no tiene cuenta corriente, que pasa en muchos países, lo puede hacer abriéndose un procesador y pidiendo una tarjeta. Si en ese año dice reina, no cierra su orden, desaparece el sistema, ¿O ¿qué sucede? Si se le da de baja, sí. Si no se le da de baja, no. Trinidad, y cuando uno pregunta tirando más hacia arriba de un sponsor y si el líder no enseña y se le avisa más arriba y aún sigue uno esperando respuesta, ¿cómo se hace? ¿Dónde se dirige uno? Se dirige al espejo, Trinidad. Se dirige al espejo. ¿Saben una cosa? A mí nadie me enseñó. Nadie me enseñó. Lo básico. Una cosa es lo básico. ¿Mm? Lo básico. Siempre, siempre habrá alguien más arriba a quien preguntarle. Siempre habrá alguien más arriba. Pero... Este es un negocio, lo único que tienen que hacer es entrar a las formaciones. Desde hace tres años, tres años venimos dando formaciones todos los jueves en distintas compañías sobre el oro. Ustedes saben que yo vengo de otra compañía de oro y no hay ningún secreto. Cambia un poco el sistema, la legalidad de las empresas, pero el oro sigue siendo el oro y venimos enseñando a lo mismo. ¿Y saben qué? Siempre, miren. Son decenas de miles de clientes que tenemos y en este momento hay 53 en la sala. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y hay gente que lleva 3, 4 años entrando a las formaciones y todavía no aprende. Miremonos al espejo. Miremonos al espejo. A ver, este es un negocio individual donde tenemos, tenemos que ir para arriba. Yo puedo entender que un cliente que nunca hizo multinivel, que no sabe nada del oro, que era el fontanero que lo trajimos. Chicos, es su responsabilidad, es su responsabilidad enseñarle lo básico, cómo invitar, cómo cerrar una orden, cómo entrar a, a su back office, cómo comprar y vender el oro, ¿sí? eh, cómo pagar, cómo, cómo activarse una cuenta de, de Advancash, cómo enviar una transferencia, cómo recibirla, etc. Una vez que una persona aprende eso, a partir de ahí es solo, como llaman acá en España, donde gente? es conectar con la gente y comentarle lo que estamos haciendo. ¿Mm? Ahora, líderes hay. Si su líder no no está trabajando bien, no le gusta, no se siente cómodo, busquen en internet, son un montón. Todos los líderes están dando formaciones o casi todos. Si no me gusta uno porque no me queda simpático, entro a en la del otro y punto. Formaciones hay a patadas, hay en el, eh, podemos entrar y ver, buscarla en YouTube, podemos eh, hay por todos lados. 7218 7218 Yo les voy a pedir un favor, chicos. O sea, acá no hay ninguna regla, ninguna regla en la sala, pero les voy a pedir el favor de que cuando entren a la sala, a mí me gusta saber con quién estoy hablando. Entonces pongan su nombre y su apellido, salvo que se estén escondiendo de la KGB o de la CIA, pongan su nombre y apellido. Me gusta, aunque no nos conozcamos personalmente con todo, pero yo los veo, están aquí una vez, otra vez. Están... Entonces después cuando yo viajo, dice, es que yo soy eh, Carmen Quiñones. Ah, oh, tú eres Carmen Quiñones. Y, y, y nos damos un abrazo y ya sé, porque la veo siempre acá, hablo, me, sé qué es lo que me pregunta, qué es lo que no me pregunta, todo. Pero cuando ponen o la mitad del nombre o solo eh, sol el nombre y no el apellido y de repente digo, sí, Juan. ¿Y cuántos Juan tenemos? 783 Juanes. Eh, no es una regla, no es no reglamento, pueden hacer lo que se les dé la gana. Yo se lo pido, por favor, para poder eh, irnos identificando. Yo pongo mi nombre completo, soy Alejandro Argilla. Y ahí está. No, no, no te estoy regañando 72128, es simplemente para poder identificarte. Ahora, Leo, si, eh, un saludo desde Bolivia, felicitaciones por esta maravillosa y tremenda compañía que es el Uno. Aquí en Bolivia estamos trabajando para una expansión. De rincón a rincón, así que el mundo es nuestro. Atentamente. Ah, acá me pone Florencio el, el nombre. Florencio. Ahora sé quién eres. ve ¿Ve qué fácil? Lo podría haber sabido antes. Eh, excelente trabajo al que estás haciendo, Florencio. Excelente, excelente. Un saludo, a Alejandro, dice Mauricio. Eh, oye, ¿cuánto tiempo se tardará un envío de las oficinas de España a México? Miren, eh, las compañías nos dicen a nosotros eh, normalmente son eh, el tiempo que tienen para, para enviar de 7 a 10 días. La realidad, lo normal es que estén llegando en 4 días, 3 días, desde el momento que sale de aquí. Ana Caru, ¿Payoneer también no. Payoneer es una tarjeta solo, no es una pasarela de pago con la que. Fíjense las que trabajamos, se las repito. Se las repito, nosotros trabajamos con Advan Cash, pero a través de AdvanCash Cash ustedes pueden pagar o cobrar con, les voy a poner acá algunas de las más importantes. Payer, la estoy escribiendo allá, acá, Perfect Money. Son pasarelas que casi todos los multiniveleros, si no en uno, en otro, las han usado. Okay, pay Esas tres. Son mundialmente conocidas. ¿sí? Aparte de la misma Advancard. A través de, de, de Advancard se puede pagar incluso con, con bitcoins. Vamos a ver. Amparo solano, son cinco días. Cinco días te ha tardado Amparo, sí. A veces un día más, un día menos, depende a la hora que salga el envío. Eh, les, les aclaro de qué depende. Mm, nos ha pasado envíos que llegan, que es más, salen de aquí y en 24 no, en 48 horas se han estado entregando en Colombia o en México. ¿Y de qué depende que un envío llegue en 48 horas y otro en 7? De la aduana. A veces... Cuando llegan, llegan, supónganse, 10.000 paquetes al, a la aduana, a un aeropuerto, por día. 10.000 paquetes, por decir una cifra. Y van pasando, pasando. Y uno de cada 100 los agarran y los apartan aleatoriamente para ver que si es verdad lo que está declarado y todo. Y pasan a otro sector y se quedan ahí durmiendo. Un día, dos días, tres días, cinco días. Entonces, el envío normal, yo lo envío acá. Y el mismo día lo están subiendo un avión que sale para México y llega a México ese mismo día o al día siguiente. Más lo, un día que tarda en distribuirlo, que llegue del DF a su ciudad y que lo carguen el camión y repartir. Son dos días, tres días. Pero ¿qué pasa? Al llegar, primero pasan por aduana. Muchos paquetes pasan sin revisarse, esos llegan rapidísimo, y otros que pasan a control. Y el control a veces... Van quedando amontonados ahí y según las ganas de trabajar que tengan en la aduana de cada país es lo que hace que se demore más o menos. Por eso es que las compañías de transporte para cubrirse la espalda dicen de 7 a 10 días. La realidad es que hasta ahora, gracias a Dios, creo que ninguno de nuestros envíos se ha llegado a demorar tanto eh, desde que ha salido. Bueno, creo que hubo uno, no sé si fue a Brasil o a dónde. Que se demoró muchísimo porque había quedado todo en la, en la aduana, llamaban al teléfono que habían dado y ese teléfono no era correcto, etcétera, etcétera. Claribel Ávila dice: cada líder tiene el compromiso de capacitarse y enseñarle a sus nuevos prospectos y darle seguimiento. Sí, pero ¿saben una cosa? En este negocio, una persona que empieza hoy a la mañana y esta noche ya tiene un referido, esa persona ya es líder, ya tiene una persona quien liderar. Tienen que aprender juntos, tienen que apoyarlo. ¿Será un líder oh, que da conferencias por el mundo? No, pero ya lo básico, llevarlo de la manito, ir aprendiendo juntos, obligarlo a que entre a las formaciones, a buscar bibliografía, che, vamos a meternos en internet. ¿Cómo aprendí yo sobre esto? Y no ahora en el multinivel. Cuando me empecé a meter en el tema del oro, yo cuando ya trabajando, asesorando a la gente como economista y todo, me metí a internet ponía oro, información sobre el oro, cómo cotiza el oro, cómo se fabrica, las la mejores refinerías, lo que pongan en el Google les aparece y me ponía a leer, a leer, a leer. Sí hay que tener mucho cuidado porque en el Google el 90% de lo que hay son mentiras. Entonces, no, mira, en lo que tienen que empezar a discernir lo que es real, lo que no es real, etcétera. Pero hay muchísima información muy válida. Tienen que ustedes aprender, preguntar, etcétera Bueno, pues muchas gracias. Seguiré aprendiendo y quién sabe, algún día consigo respuesta con mi espejo, teniendo en cuenta que mi espejo es el reflejo de mí en la compañía. Trini, Trini. ¿Qué tú eres de las personas que más sabe de este negocio? Lleva muchos años en este negocio. Reina, dice Claribel. Yo diría que cada cliente tiene el compromiso de capacitarse, y enseñarle a sus clientes. Líderes son pocos. Muy bien, lo que acaba de decir Reina. Muy bien. Claudio, buenas tardes, don Alejandro. Mi nombre es Claudia Hoyo, de la ciudad de Bogotá. Estamos trabajando unidos con el equipo de líderes de acá y nos sentimos felices por el apoyo que nos brindan ustedes. Muy pronto, muy pronto, eh, me tendrán por Bogotá también Claudia. Queremos hacer una gira por todo, por todo Colombia. Eh, lamentablemente fuimos por poquitos días el viaje anterior, que íbamos derecho a Medellín con el tema de la apertura de la oficina, pero obviamente Bogotá será uno de los primeros sitios que, que visitemos ahora en nuestro próximo viaje, la gira que haremos por, por Colombia. Si mi, eh, Mauricio, y si mi líder no me apoya ha, a completar mi primera orden, ¿qué puedo hacer para cerrarla por mi cuenta sin tener el kit inicial porque las personas piden alguna prueba física? Bien, vamos a hacer una aclaración. Tu líder no tiene que ayudarte a completar ninguna orden. La orden la completas tú. No sé si han visto que en la orden se ven ustedes. Todo lo que haga tu líder no te cae en tu orden. En, en este sistema... Está hecho justamente para no depender de los líderes inútiles que hay en muchas compañías. En este sistema solo te vale el trabajo que hagas tú con tu gente hacia abajo. Lo que haya para arriba, aunque tu líder sea el mejor del mundo, no te va a caer a tu orden jamás. Jamás. En tu orden estás tú en el centro. Tú eres el centro del universo. Y alrededor tuyo, fíjate que no te aparece ni tu líder ni la gente que pone tu líder, te aparecen tú directo y tú indirecto, eres tú quien te tienes que ayudar, eres tú quien te tienes que aprender. ¿Para qué está tu líder? Para que te guíe, para que le hagas una pregunta. Ojo, a veces el líder llegó al líder y lleva una semana en el negocio y sabe menos que nosotros, ¿eh? A mí me ha pasado en muchos negocios que entraba en un negocio y mi mi sponsor ¿eh? Eh, llegaba líder y resulta que mi sponsor había sido médico toda la vida no tenía ni idea de multinivel había llegado al líder en una semana porque había hecho una buena producción y llevaba una semana en el multinivel y yo llevaba 25 años en el multinivel yo sabía mil veces más que él sí si, de qué me podía enseñar mi líder nada es el caso normal quieren que le diga una cosa en muchos casos se da de todas maneras, cuando ya es un líder que lleva mucho tiempo trabajando y todo, sí, tiene que ayudarles, está viviendo de eso. Para eso hay que formar a los líderes, los líderes tienen que formarse y tienen que ayudar a su gente. Pero en esta compañía es simplemente una guía, una guía. El líder no les va a poner gente en su orden, el líder no les va a empujar su orden, les va a enseñar, los va a guiar, les, puede que les dé algo de formación a la gente nueva. ¿Mm? Más adelante, cuando vayan saliendo las primeras tandas de nuestro, nuestros líderes formados en la Giga, University, van a tener líderes de lujo, no se preocupen. Estamos recién naciendo y es un proceso. Nadie nace siendo ingeniero. Para ser ingeniero hay que ir al jardín infante, que es donde estamos ahora como compañía, luego hacer la escuela primaria, luego la secundaria, luego la universidad y luego tener mucha experiencia. Bien, vamos de a poco. Claudia dice, nos estamos capacitando cada día y aprendiendo a ustedes. Agradecida porque Natalia y Orlando nos apoyan desde allí. Hoy he estado con Orlando, un pedazo de líder, pedazo de líder. Está haciendo un trabajo fantástico. Trinidad dice, pues esto es Alejandro, que no termino de comprenderme. Si soy de las que más conozco de este negocio y sé que es bueno, ¿me puede explicar qué me sucede que me pierdo en la nube de informaciones? Es que, a ver... Hay gente, Rini, y esto se los digo a todos, que pretende saber absolutamente todo, todo, toda la perfección antes de ponerse a la acción. Esa gente nunca hace nada, se la pasa toda la vida estudiando. Hay gente que yo veo en esta sala de toda la vida y nunca tiene resultados. No, la producción no está acá en la sala. La producción está en la calle. La producción está en la calle, en cómo transmitimos. Y también... A ver, a veces hay que plantearse, a veces, chicos, hay que plantearse que a lo mejor este no es nuestro negocio. Eagle, como todas las compañías de multinivel, es para todo el mundo. Ahora, no todo el mundo es para cada tipo de negocio. A lo mejor este no es el tipo de negocio que se nos va a dar bien a nosotros. Pero eh, yo tenía una directa que ha pasado por todas las compañías en las que he estado siempre siguiéndome. ¡Pum, pum, pum! Nunca trajo ni un directo el fracaso eh, continuo ni un solo directo nunca no voy a decir quién es ni de, ni de qué país nada pero eh, y estaba en toda la y sabía de todo y de pero es que pasa que siempre se estaba planteando bueno pero ahora hay una formación mejor y un, un powerpoint mejor y me voy a hacer esto y ahora sí pero sí pero no pasa a la acción y decíamos, no, así no es, tienes que hacerlo así. Esto es prueba error, prueba error, prueba error. Quieren que les digo una cosa y discúlpenme los términos. Los que mejor, si todos fuéramos tontos, este negocio triunfaría. Porque el tonto no se hace planteamientos existenciales, sale y lo hace a lo tonto. ¿A qué me refiero? Hay una técnica de venta que es la venta al tonto, así se le llama en técnicas de venta. ¿Cuál es? Golpear a todas las puertas. Como yo soy tonto y no sé vender, a todos le ofrezco mi limón. ¿Quiere comprar un limón? ¿Quiere comprar un limón? ¿Quiere comprar un limón? ¿Quiere comer? Muchos van a decir que no, pero por estadística, algunos van a decir que sí. Pero hay muchos que dicen, no, a este no le voy a plantear esto porque me va a decir esto y me va a decir lo otro y me va a decir lo otro. No, como aquel me dijo que no, mejor a este no le... No, este es médico, oh, no, este es fontanero, no, este es de ama de casa que va a hacer esto. Ofrezcanselo a todo el mundo. El secreto de este negocio me lo decía mi, mi gran amiga, mi sponsor en, en el negocio del oro, Amparo Benita, hace tiempo. Y me decía, Alejandro, te olvidaste de decir una cosa. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te motivó a realmente empezar el negocio del oro? ¿Qué? La pasión. Si lo hacen con pasión en vez de filosofando, seguro van a tener éxito. No es lo que digan, es cómo lo digan. Es como lo digan, arremetan, arremetan. Pero estás loco. ¿Cómo me podés plantear que el oro no es buen negocio? Cuando Bill Gates, todos los bancos del mundo compran oro. Los bancos no saben qué hacer negocio, ¿no? Si hay alguien que sabe hacer negocio y que hace con el dinero, son los bancos. ¿Cómo me podés plantear eso? Con pasión, con convencimiento. Para eso tiene que tener conocimiento, sí. ¿De qué? ¿De cómo hacer un PowerPoint? No. Conozcan por qué la gente tiene que tener oro. Saquen la cuenta, váyanse algún día por, por, por gusto y pídanle a un asesor de un banco que les haga un plan de pensiones. Y pónganse en inquisitivo, un plan de pensiones privado. Digan bien, ¿cuánto voy a ganar? Tanto, le va a decir, no, no, real, ¿cuánto me garantizas? No, nos garantizamos esto, lo otro, ¿cuánto me van a descontar de impuestos? No, en el caso de Europa, no, el plan de pensiones no, lo desgraba. Ah, cuando entro y cuando salgo, el 40%. Ah, me va a quitar el 40%, bien. Eh, el promedio de lo que han ganado los, los últimos 40, 50 años, aprendan un poquito y después compárenlo con el oro. Escuchen a Mike Maloney. Mike Maloney, se los voy a escribir aquí. El gran gurú del oro. Mike, todos, a todos les gusta Kiyosaki, pues quien les enseñó. Y le enseña a Kiyosaki sobre el negocio del oro. Se llama Mike Maloney. Ahí lo acabo de escribir. Mike Maloney. Busquen los vídeos de Mike Maloney en YouTube. Están subtitulados. Busquen eh, Mike Maloney en español. Están subtitulados sobre el dinero, sobre el oro, todo. Aprendamos. ¿Para qué? Para tener argumentos para tener algo es que mi gente no puede porque no sabe cómo hacer una transferencia enséñenle y si yo no sé hacerlo vaya hacia su banco y que su oficial de cuenta le enseñe cómo se hace una transferencia para que es un swift que es un iván los costos de transferencia internacionales son detalles que tenemos que conocer no se trata de hacer powerpoint se trata de conocer nuestro negocio las pizzas se hacen con harina agua tomate orégano y queso punto y calor que le meten en el horno. Aprendan eso. Por muchos folletos bonitos que hagan, si sus pizzas tienen gusto a barro, no van a vender una sola pizza. Este es un negocio de oro. Aprendan sobre el oro. Sí, Valentina, el tonto gana por porfiado. Eh, la mejor técnica, la mejor técnica de venta que existe es... Eh, estar eh, golpear todas las puertas golpear todas las puertas muchas veces perdemos los mejor dice ay como entró maría ay yo le iba a ofrecer pero a pero no le ofreciste se le ofreció liesca o natalia o Arnold o amparo lleva seis meses pensando en ofrecerle pero no lo ofrecí ¿Por qué? porque eres cobarde eres cobarde y mientras tú estás pensando de que no, cómo le voy a ofrecer, si es juez federal, gana una fortuna, eh, tin, 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 vino alguien que en vez de ponerse a, a, a plantearse cómo estudiar un poco más, directamente fue, le, le, le echó arrestos, le echó ganas, le echó corazón y caradurismo, dijo, tengo un negocio para ofrecerte, es esto, es así, así, así. Y cuando le hizo un par de preguntas, esa persona vio que quien le estaba... Diciendo sin ser un profesional, un, un ingeniero ni nada, pero había leído algo, había visto los vídeos de Maimaloni, y había escuchado a Alejandro cuando da las la, 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 la formaciones a Paco, etcétera, tenía las respuestas justas y lo hizo. Le hizo el cliente Darío y Maite. Alejandro, gran líder, buenas tardes. No es queja, solo notifico. En Villahermosa, Tabasco, México, hay un grupito, siete clientes de una línea que viene Ronald Cana y de mi línea. Hay dos clientes y quisieron acuerparse. ¿Qué es acuerparse? No sé a qué te refieres con ellos. Y le dijeron que sí, pero que cambiaran de línea, que se pasaran con ellos y así si sí los aceptarían para acuerparse con ellos. Me imagino que es para, para trabajar en conjunto. Bien, le voy a decir una cosa. Aquí está prohibido el cambio de patrocinio. Está prohibido cambiarse de línea. No se puede. No se puede. No se puede. El sistema no los deja. Eh, hay gente, sabemos, no, no, no los hemos pillado todavía, de que eh, para disfrazar el que se vayan de una red a otra, abren un, una cuenta nueva a nombre de la tía. De, del hijo de quien sea, bien, muy difícil de detectar. Ahora que lo detectemos, lo echamos de la compañía. Así de sencillo, de inmediato. No tiene ninguna justificación, está prohibido por el reglamento. Y les mando un mensaje. No, no hace falta que diga si es de una línea o de otra, porque no es culpa de del líder eh, si hay siete personas que están haciendo eso en una línea donde hay más de mil y pico de personas, ¿no? Eh, pero cuando hay un grupo que no aprende a trabajar en equipo eh, con Crossline, como se le llama gente de otra línea, poco futuro tiene en este negocio. No en esta empresa, en este negocio. Este es un negocio que está diseñado para trabajar en equipo. Yo lo vi ahora cuando fui a Medellín y me encantó. Habían como 15 líneas trabajando juntas. Unas venían de la Rama Oliesca, otras de Natalia, otra de Ronald Canas, otra de... Eh, de ágata de otra de diana duque otra de distintas líneas ¿m? de distintas líneas todos trabajando juntos se potencian no no si no te pasas a mi línea no trabajo contigo ningún problema ningún problema Nadie les va a ayudar a ellos tampoco lo que tienen que hacer si ellos no quieren trabajar en conjunto es no ayudarles a ellos, dejarlos que el que solo, el que trabaja solo solo trabaja no es inteligente ¿Sí? que se unan con otra gente con gente que sea más eh, solidaria y que tenga más visión empresarial y profesional y punto. Eh, a ver. Vamos a seguir para arriba. Porque tener cuenta en Eagle y una gran. Ah, ¿Por qué tener cuenta en Eagle y una gran red? Simple. Asegurar el poder adquisitivo de nuestros ahorros y además de obtener ingresos pasivos por referir una excelente propuesta. Sí, señor. Es así. Oro y plata inversiones es el mejor negocio inversión inteligente. No importa de qué línea seamos, porque la compañía es una sola y debemos trabajar en equipo. Susi, eso es lo que quiero hacer en Bolivia, contar a mi gente con la de otros patrocinadores para hacer más presencia en la empresa allí. Buenas noches, gracias. Mire, yo les voy a decir una cosa. Traten de trabajar en equipo, sobre todo a la gente de un país. ¿Mm? La gente de un país los bolivianos tendrían que trabajar junto a los bolivianos. Y si los líderes desde acá, desde España, o desde Italia, o desde Dubai, o de México, le dicen, no, tú trabajas solo aquí o los otros, no escuchen a sus líderes, se los digo yo. Trabajen en equipos. De hecho, de hecho, yo le voy a decir una cosa. Ustedes saben que Herbalife, Herbalife es uno de los grandes monstruos del multinivel, junto con Amway. Hace ya muchos años en Herbalife se prohibió por estatutos, la formación de equipos. No existen más los equipos en Herbalife. Los equipos en Herbalife son México, Colombia, España, Argentina. Hacen competencia, eh, hacen un montón de cosas, pero por países, da igual de qué línea sean. Porque si fuera así, imagínense que cada sponsor, un sponsor que tiene 25, directo, tiene un, una línea, no, tiene 25 líneas, y cada línea podría trabajar por su cuenta, porque eh, ustedes meten a su hermana y a su hijo, su hijo no debería trabajar con su hermana entonces, ¿por qué? porque son cross line, no, son de mi línea, no, no, se unen en ti, pero hacia abajo se separan, no, por favor, son todos de una línea, ¿quieren que les diga una cosa? son de la línea Eagle, Eagle, y yo les digo una cosa, al que, lo voy a repetir, al que pillemos haciendo cualquier tipo de trampa para cambiar de patrocinio, que le abren cuenta nueva a nombre de la tía de... Y es difícil de pillarlo. Al que lo pillemos se va fuera de la compañía. Se va fuera de inmediato. El que hace trampa acá y no respeta los pilares ética, confianza, fortaleza y profesionalismo de esta empresa, se va afuera. ¿Por qué? Porque esta compañía la creamos para evitar esas cosas que pasan en todas las otras compañías. Por eso es que acá está prohibido el cambio de patrocinio. ¿Mm? Ahora, tengan cuidado cuando digan, únanse, únanse. No, no, es que Juanito y Pepito de mi línea están yendo a las formaciones de María o de José, que María y José luego le roban la gente. Claro, claro. Aprendan ustedes cada uno. Cuide a sus propias gallinitas. Trabaja en el equipo, pero controlado. Lamentablemente, cuando ellos somos decenas de miles, nosotros como compañía no podemos garantizar que las decenas de miles de personas que trabajan acá son todos, todos santos. Son todos angelitos de Dios. No. Son personas. Acá hay egoísmo, hay un montón de cosas. Hay que ser realistas. Entonces, tengan cuidado. Tengan cuidado lo que comparten en Facebook. De, eh, ah, que vi un cartelito y lo compartí. Y adentro va el enlace envenenado del que puse el cartelito. Cada uno haga sus propios cartelitos. Cada uno haga su propia publicidad. No es la compañía quien les tiene que hacer los cartelitos. No es la compañía quien les sí, A ver, que yo sigo libre líder toda la vida. Hasta ahora tengo esta compañía. Pero antes me tocaba desde el principio hacerme mis cartelitos, hacerme mis cosas, y como yo... Soy un bruto total, soy un subnormal haciendo cartelitos, gracias a Dios. Tenía un sponsor fantástica, que le decía, amparo, me haces un PowerPoint y me ayudaba a mi sponsor en eso. Yo le ayudaba a ella en otras cosas, pero bien, trabajen en equipo, pero también no sean tontos, vayan con cuidado. Acá en Suecia, ¿sabes si hay más personas? Ya te lo digo en un segundo. Si me das un minuto, me fijo y te digo, espera que tengo que entrar a un lugar. Si hay, deben ser muy pocas todavía. Y no tengo cómo identificarlas, pero te puedo decir si hay, vamos a ver. Suecia. Vamos a buscar Suecia, 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 Suecia. 22. En Suecia tenemos registradas 22 personas. No me preguntes ahora quiénes son, la dirección o el teléfono. Primero porque por ley de protección de datos no te lo puedo dar. Tendrías que entrar a buscarlo en el Facebook. Estamos, y menos de gente de, de Europa, estamos eh, por la ley de protección de datos, no puedo brindar información de cada una de los clientes. Solo te digo que en este momento hay 22 personas. Eh, puedes publicar en Facebook gente de Suecia titi y Eh, bueno, no, no sé eh, eh, en qué ciudad te podría llegar a decir, pero no en este momento. Tengo dos, dos computadoras abiertas en este momento, esta con la sala y la otra estoy viendo las estadísticas de todos los países. Tendría que eh, preguntarle al director de informática y que me sacara la ficha y ver de qué ciudad y todo. De todas maneras, lamentablemente no es que no quiera, eh, de, de verdad, de la misma manera que ustedes. Eh, les encantará de que vuestra información personal no se divulgue eh, sin autorización no puedo divulgar la, la información personal de nadie eh, por ley de protección de datos Rubén Castro, saludos Alejandro, nos vemos pronto campeón no campeón eres tú Rubén, campeón eres tú eh, y sí, nos vemos, nos vemos espero en México, no sé si vendrás a Kiyosaki. Tengo muchas ganas de darte de nuevo un, un abrazote, querido hermano Rubén Castro de Antofagasta, Chile. Reina, el domingo 5 de febrero, domingo 5 de febrero sí, mes, haremos una presentación de negocio en un salón y con rifa lingotes de Ecatepec, Estado de México. Están invitados todos los clientes de Higuer. Y pueden llevar invitados. Muy bien, Reina. Eso es trabajar en equipo y ser generosa. ¿Mm? Por algo estás en el plan de líderes. Estamos trabajando para estar en España. Obviamente, ¿ah? algo que... Reina dice, el domingo 5 de febrero haremos una presentación de negocio en un salón con Rifa Lingote en Ecatepec, Estado de México. Están invitados todos los clientes de Eagle y pueden llevar invitados. Les voy a decir una cosa. Reina ya ha hecho otras presentaciones donde ella de su bolsillo ha comprado lingotitos de plata para sortear y todo. Entonces, si hay gente de México que quiera ir, manden a su gente, pero también le digo a los líderes que están mandando a su gente de México y que dicen, no, ve que Reina te va a dar una presentación, podrían tener el detalle también de llamarle a Reina y decir en qué podemos colaborar. Un lingotito, unos folletitos, qué necesita. Y ella le dirá si necesita o no algo. Eh, lo mismo. En, en Colombia se ha hecho esto de, de que se juntan cuatro o cinco personas en distintas líneas, uno pone unos lingotitos, otro, otro unos folletitos, otros entre varios pagan el salón, etcétera, etcétera. Wilson Garzón dice, SEO, en un VS de industrias, no sé qué lo que es. Las ofertas que hacen las criptodivisas, como el Bitcoin, por ejemplo. ¿Qué ventajas tenemos ante su cotización al alza con volatilidad a sí mismo? Negocio el oro, ¿qué ventajas? Bueno, primero que nada, y que me disculpen los que trabajan con, con criptomonedas, que el oro existe, las criptomonedas no, son la gran mentira del siglo XXI. Eh, las criptomonedas, hay solo una, hay solo una que medianamente se mantiene. Y no porque sean buenas las criptomonedas, sino porque se tomaron el trabajo durante 8 o 10 años de meterla en todo el mundo. A ver, hay muchas compañías ahora de multi, en este momento de multinivel que trabajan con criptomonedas. Les voy a decir la realidad. No existen, son estafas. ¿Por qué? Porque yo puedo crear el Alecoin y me pongo una, una compañía de multinivel para vender el Alecoin. Criptomonedas, un programa informático. ¿Qué le da valor a la criptomoneda? la confianza que tenga la gente en ella y que sea utilizable, si no, no es moneda. Entonces, si esa criptomoneda me sirve solamente para dentro de multinivel, pagarme yo con la empresa, la empresa conmigo, pero yo voy a la tienda DIDA y no me la reciben, no me sirve de nada. Si yo voy a, al supermercado y no me la reciben, no me sirve de nada. El Bitcoin, el Bitcoin, se tomaron el trabajo antes de lanzarla, de que por lo menos casi todas las plataformas online que existían en ese momento las empezaron a recibir yo me puedo comprar unas zapatillas Adidas con Bitcoin sí con las otras criptomonedas con la mayoría no qué es lo que sucede ya, de hecho aquí en España ya terminaron presos los dueños de dos compañías de criptomonedas pues no existen no existen es igual que los Unilever que les ponen eso eso, los unilevel no, los, los binarios. No, que miren, que esto, que, que la publicidad, que yo pincho, que no pincho, que tin, 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 tin. ¿Dónde terminaron? Unetenet, TeleFree. Cuidado, chicos. Ustedes tienen toda la libertad del mundo. Ahora se los digo como amigos. Ojo con eso. El oro es oro. Lo tocan. Ahora está subiendo el Bitcoin. Y... A cuánto a mil y pico llegó a estar a 2.500 y los que compraron a 2.500 ¿qué hicieron con el bitcoin? ¿saben qué? Por lo menos con un billete me puedo limpiar el, el, el ante, la antesala de mi cabeza, me limpio las orejas por no decir otra cosa, porque es papel. ¿Qué hicieron los que compraron bitcoin a 2.500 dólares cuando hoy está no es que estaba a 200 y ahora subió a 400 sí y lo van a volver a inflar hasta hasta 1.500 y cuando todos empiezan a comprar 1500 pues está subiendo ¡guau!, vuelve a bajar negocio para los informáticos que manejan eso chicos eso son pirámides quieren trabajar con pirámides trabajen con pirámides simplemente yo les digo una cosa salgan rápido entren manoteen algo de dinero y, y, y salgan y allá usted con su conciencia y toda la gente que involucran a mí ni me pregunten de esas cosas soy economista entonces y no es porque sean de la competencia. Háblenme de Anway. Les voy a hablar muy bien de Anway, que tiene un producto real. La criptomonedas es la gran mentira del siglo XXI. A ver, el dólar es una gran mentira, porque ya no tiene respaldo en oro. Porque imagínense algo que ni siquiera el dólar, qué gobierno lo respalda. No es la confianza de la gente, claro, y las criptomonedas que crean las compañías multiniveles. ¿Hasta cuándo van a durar? Hasta que se pierda en la confianza en la compañía multinivel. En ese momento desaparece. Ahora están de moda. Pam, pam, criptomonedas. Están subiendo. Pim, 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 pim. Porque hay gente que está poniendo dinero para comprar esa criptomonedas, los multiniveles. Fantástico. Y cuando dejen de poner, porque toda pirámide llega un momento donde ya es insostenible, dejan de poner dinero. Chao, criptomoneda, Una menos y sale la otra. Yo le dije a Paco, creemos el Alecoin y el Paco Coin. ¿Les gustan esos nombres? Si quieren, los que les gustan las criptomonedas, por lo menos esta tendría un poquito de respaldo en oro. Porque tenemos bastante oro en la caja fuerte. Creo que sería más comercial el Paco Coin. ¿Ustedes qué opinan? ¿Pacocoin o Alecoin? Disculpen que lo tome así en broma, pero es que como economista no puedo ver seriamente ninguna criptomoneda. Sí es cierto, sí es cierto. Que hay el, el Bitcoin, de hecho es la única que le están aceptando, pero ¿por qué el Bitcoin se ma ha mantenido en los años? Subiendo o bajando, me da igual, que pierdan algo dinero, que ganen algo dinero, porque al igual que cuando surgieron las tarjetas de crédito, se tomaron el trabajo de desparramarla por el mundo. Cuando surgieron las la tarjetas de crédito hace 40, 50 años, ¿qué es lo que pasaba? Ah, tengo una visa. ¿Y, ¿Y dónde te la reciben? En ningún lado. American Express, miren lo que les digo, la mejor tarjeta del mundo, American Express. Sí, pero en el supermercado no me la reciben. Me la reciben solo en hoteles cinco Estrellas, en aeropuertos, alquileres de coche, porque es una tarjeta creada para gente de mucho dinero que viaja mucho, para resolver los problemas de la gente que viaja. Ahora, si yo quiero una tarjeta de crédito para moverme por el mundo realmente y para la, la vida diaria, y tiene que ser o MasterCard, que la reciben en todos lados. Al principio... Eh, por ejemplo, en Buenos Aires, el 95% de los negocios no recibían tarjeta de crédito, por lo tanto, no era buen negocio tener una tarjeta de crédito porque no tenía dónde comprar. ¿Qué pasa con las monedas, las criptomonedas? Si no tengo dónde hacer los dinero más que en mi propia plataforma, eso es una criptomoneda, una estafa. Es lo mismo que los cupones de las empresas que trabajan con cupones. ¿En dónde sirven? Solo dentro de la empresa. O sea, el día que me voy de la empresa, ¿qué hago con eso? Cierra la empresa. ¿Qué hago con mi criptomoneda? Nada porque desaparece la criptomoneda. ¿Qué pasa si cierra Eagle? ¿Qué hacen ustedes con su oro? Nada. Van al banco y lo venden. Esa es la diferencia de una criptomoneda y la ventaja del oro. Muy sencilla. El oro es oro. Es real. Cotiza. El precio. No lo fija ni la confianza de nada. El oro se fija en la bolsa, en el mercado de metal en la bolsa de Londres. Y hace 5.000 años que se utiliza como el medio de pago más exclusivo que existe. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿Alguien más me quiere preguntar sobre criptomonedas? <laughs> No hay más preguntas. De todas maneras, de todas maneras le les digo una cosa. Eh, el quien está invirtiendo, y hay gente que está ganando mucho dinero en esos negocios de criptomonedas, pero ¿por qué? Porque están en el auge de esa pirámide, son pirámides, y las pirámides, mientras duran, dejan mucho dinero a los que, sobre todo a los que han empezado primero. Mi consejo, recojan beneficios y salgan corriendo, mientras les dura y mientras ven, en cuanto vean el más mínimo síntoma de que eso empieza a tener problemas, salgan corriendo. Y, y le repito, allá ustedes con su conciencia, con la gente, sus amigos y sus familiares que involucren en esos negocios. Y un Company es un nombre precioso de empresa. Gracias, dice. SEO, tres consejos para mí, por ejemplo, que recién he abierto la cuenta. ¿Qué le dirías a tu hijo para que se iniciara? Ver Maloney. Eso es lo primero que le diría. Segundo. Segundo consejo junto con o dentro del primero ver maloni y aprender todo buscar información aprender el sistema aprender el sistema ¿sí? eh, cómo funciona cómo es el tema del oro todo segundo consejo háganlo con pasión si no lo hacen con pasión ¿sí? con coma pasión eh, no lo hagan no lo hagan y tercero cuéntenselo a todo el mundo no discriminen. Primero aprendan. Aprendan muchísimo. Pero no necesitan toda una vida. Necesitan cuatro días. Pónganse cabeza, cuatro o cinco días a estudiar esto. Cuatro o cinco días, pero de ocho o diez horas por día. ¿eh? Agarran un fin de semana largo y lo estudian, lo ven, lo practican, agarren un cuaderno y llénenlo, hagan circulitos, vean así qué pasa con esto, con lo otro, pim, 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 vuelvan locos a su sponsor, todo. Listo. Aprendieron, aprendieron las, las preguntas. ¿Qué les van a hacer y cuáles son las respuestas. Adelante, a todo el mundo, encámenlo. Ya no tú lo sabes todo, hermano. No sé a qué a qué te refieres. Precioso, en verdad, excelente información, cierta, gracias. Soy nuevo, recién recién me registré. ¿Cómo me hago rico? Uh, lleva mucho tiempo hacerse rico Alemaster. No te vas a hacer rico en esta empresa en dos meses. Ahora, vas a lograr en el primer año tu independencia financiera. Eso te lo aseguro. No te vas a hacer rico en un año. Pero al cabo de unos meses puedes vivir perfectamente solo este negocio. Solo este negocio. Los consejos son los que di recién. Empieza por aprender y luego enseñar. De nada les sirve a ustedes aprender. Si siempre están esperando, pasan los años que un líder venga y les haga el trabajo. No. Empie lo poquito que aprendan el primer día, en el segundo día ya se lo están enseñando a, a sus directos nuevos. Lo que aprenden el segundo día se lo siguen enseñando a los de abajo. No hace falta terminar la universidad para ponerse a dar clases. ¿Mm? Un chico de quinto grado podría enseñarle a leer y escribir a un niño de cinco años que está empezando eh, primer grado, porque ya tiene más conocimientos que que, el, que el, el niño que está empezando entonces, esto se trata de eso duplicarse Alejandro, tengo gente que me habla de Seven Opportunity que es una empresa brasilera que trabaja con oro pero no oro e inversión son lingotes pero no certificados les he explicado la diferencia de trabajar con oro certificado a ver, eh, el oro es oro claro que si no es oro e inversión no saben realmente si es oro puro si lo que le están entregando vale lo que vale, eh, hay que hacer pruebas químicas, eh, es como comprar pulseras, tienen que llevarlo, pasarle la lijita, la lima, echarle ácido para ver eh, la proporción, etcétera, etcétera. Por eso es que se trabaja con ligotes certificados. No tengo idea, no puedo decir nada de Seven Opportunity porque no la conocía hasta ahora que la acabas de nombrar, no sé cómo es su plan de negocio, no sé qué oro trabajan y no sé. No sé si es una pirámide o una empresa seria, si no, no puedo decir nada porque no la conozco. Ahora, quien quiera trabajar con oro, no tiene, no tiene opciones. Oro certificado es la manera de, de que nadie le, le mete el dedo en la boca. Es lo mismo que a veces me dicen, eh, no, aquí en Colombia o aquí en México sobre todo, eh, hay lingote de 24 oro, quilate, eh, más barato. Puede ser. De refinerías locales ya no puede ser, porque sí hay refinerías, las he investigado todas, y ninguna hace oro certificado, que son industrias químicas que compran oro, lo procesan y lo refinan realmente, pero al no estar certificado no tienen valor de cotización como divisa. Hay solamente 40 refinerías en el mundo y no hay ninguna en México y ninguna en Colombia que haga oro certificado que tenga valor dinero, que lo pueda cambiar en cualquier banco sin tener que hacerle una prueba química, que su valor esté garantizado, la cantidad que va en el lingote, absolutamente todo. Anita H, gracias por esa información sobre las criptomonedas. Estupendo. Otra pregunta, que, ¿qué significa aurum? Oro en latín. Aurum significa oro en latín. Argentum significa plata en latín. En realidad el nombre de nuestra empresa iba a ser todo en latín. Lo que pasa es que Igel eh, habían traducciones distintas distintas opciones, Aculum era un no sonaba muy bien, así que hicimos una mezcla del inglés con el con el latín. Águila de oro sería Eagle Aurum. Águila de oro. Susi, me gustaría que lo explicaras tú. Tengo gente que está esperando una explicación sobre esa diferencia. ¿Qué diferencia? ¿A qué te refieres, Susi? Eh. Graciela, ¿qué opina de la compra de diamantes? Que me encantan los diamantes y tendría un cajón lleno. Nosotros vamos a vender diamantes también pronto. Diamantes certificados. A ver, el tema del diamante tiene... Eh, nosotros ya, ya estamos preparando... Eh, el, un catálogo de diamantes. El diamante tiene un problema. Eh, en realidad tiene muchos problemas. Es un producto eh, de inversión muy bueno, pero aunque se, lo que se certifica de un diamante es eh, el tallado y, eh, y el, el, la calidad, digamos, de que no sea falso, eh, con una, un número de series que se graba en láser, que hay que verlo con lupa para, para poder verlo en un borde. Eh, el, la principal fuente de provisión de diamantes eh, certificados vienen de Amberes, eh, es una ciudad que se dedica al tallado de diamantes. En los diamantes hay que tener cuidado en un par de cosas. Primero en el origen, eh, lo que se conoce como diamante de sangre, por una cuestión de principios morales. ¿no? De, de que no sean diamantes el 90% de los diamantes que circulan en el, en el mundo eh, llegan a, a las manos de, de una princesa que tiene una hermosa sortija en, en su mano después de haber matado cuatro cinco o diez niños eh, ya sea explotándolos en las minas o, o, o las guerras de, que hacen eh, en áfrica sobre todo para, para conseguir esos diamantes es lo que se conoce como diamante de sangre suponiendo que no tiene ese origen, que hay mucho control a nivel internacional, pero también hay mucho contrabando, el tema del diamante que se vende por quilates. Quilate es una unidad de medida. Entonces, un diamante de un quilate puede costar 4.000, 5.000 o 10.000. O sea, el mismo peso, no es lo mismo que el oro, el oro inversión. Un kilo es un kilo. Aquí ya en la China, el diamante, el, un diamante, un quilate, dos diamantes iguales de un quilate. No son exactamente iguales, según la tonalidad, las impurezas que pueda tener. Es una piedra, entonces es carbono, carbono comprimido a tanta presión que queda totalmente transparente, se cristaliza. Entonces, eh, según la pureza, el tono que tenga, varía el precio. Entonces, muy fácil de, eh, si uno no es experto, pero totalmente experto, en que eh, nos engañen o... Eh, pagar eh, cifras que no son eh, las correctas. Entonces, eh, nosotros lo que estamos, eh, estamos preparando productos de, en diamantes de pequeño hasta un quilate, no para pagar las órdenes que tiene una cotización fija, sino eh, para el que quiere invertir y tenerlos, van a estar en la tienda, eh, podrán comprar un diamante que cuesta 2.000 euros, 3.000 o 10.000. Eh, pero donde variará incluso por precio por el tipo de color y todo estamos trabajando con los mayores productores de, de, de diamantes del mundo de amberes eh, que nos van a proveer de ellos eh, pero eso para el que quiera darse el gusto de tenerlo para para quedar bien con su mujer o con su hija o con lo que sea y, y, y hacer trabajar ese diamante y, y hacerle un collar o lo que o, o, o una sortija eh, a mí me encantan los diamantes, todo lo que son piedras preciosas. Si yo fuera mujer, eh, como no, me, me casaría con Donald Trump porque no me alcanzaría el dinero del mundo para comprarme joyas. Eh, me encantan. Eh, Ana un poquito a poco. Sabes todo lo de criptomonedas. Soy economista, tengo que saber de todo y me dedico al oro y tengo que aprender y trabajo en multinivel y sé que el 100% de las criptomonedas que se manejan por multinivel, algunas ya han desaparecido, otras van a desaparecer pronto y las otras como mucho en un año o dos. Diamante, wow, ¿dónde viene para... Claudia. Felicidades, don Alejandro. Muchas gracias por acompañarnos desde allá. Bendiciones a todos. Debo cumplir con otro compromiso en este momento. Para mí siempre es enriquecedor escucharlo. Gracias, Claudia. Un beso enorme y hasta la próxima. Wilson Bravo también habrá platino magnífico a ver eh, platino Los demás metales preciosos el que quiera comprar incluso hoy en día nosotros le podemos proveer a, eh, por compra por venta directa nosotros vendemos eh, Todo tipo de metales el platino eh, Cada vez se está usando menos eh, incluso bajó un poco el precio eh, se utiliza muchísimo en joyería se sigue usando sobre todo el platino se utiliza al igual que el oro blanco para eh, el, todo lo que es la joyería eh, que lleva diamantes porque el diamante al ser totalmente blanco transparente eh, no como el rubí que es rojo o la esmeralda verde eh, el diamante deja pasar la luz y refleja el color sobre sobre el que esté entonces, en el caso del platino, que es blanco, es el color eh, como el acero inoxidable, digamos, es más blanco, es, es más brillante que la plata, eh, el diamante brilla en todo su esplendor y deja pasar toda la luz. Si nosotros montamos un diamante sobre un anillo, por ejemplo, una sortija de oro, el diamante se va a ver amarillo. Siempre lo pongan como lo pongan a luz, se va a ver amarillo y va a desmerecer el diamante. Por eso es que las buenas piedras los buenos diamantes se montan siempre sobre broches sobre o sobre anillos de platino o de oro blanco en el caso del platino el paladio el rodio que son los otros metales preciosos eh, se, se hacen en lingotes de inversión eh, lo que pasa es que eh, prácticamente no tienen mercado es muy el que quiera comprar, si alguien quiere comprar platino, rodio, paladio, que son los otros tres metales preciosos, son más caros que el oro, más, eh, más escaso y todo, nos pide y nosotros le podemos vender a pedido. No están en la tienda porque no los tenemos en stock, pero podemos venderles platino al que quiera. Nosotros utilizamos el oro para el pago de órdenes, pero todo tipo de metales preciosos somos minoristas y mayoristas les podemos cotizar lo que quieran ya hablando de cotizar voy a voy a decir algo ahora que están todos todas las semanas chicos y préstame mucha atención y, y esto que les voy a decir coméntenlo con su gente todas las semanas yo les diría casi todos los días o día por medio uno de ustedes me llama para decirme que tiene el cliente del siglo que quiere comprar mil kilos dos mil kilos dos toneladas por semana dos toneladas por mes, y vienen con documentación de un estudio de abogado, de esto, de lo otro, mirá, quiere mil kilos por mes, diez toneladas por mes, que un cliente serio, porque mirá, me ha traído eh, sí. documentación del banco, que tiene el dinero, etcétera, etcétera, tienen estas condiciones o las otras. Chicos, no existe, es una estafa que hace años da vuelta por el mundo. Quien compra esas cantidades, primero, eh, por toneladas solo algunos gobiernos del mundo compran y muy pocos bancos del mundo. Quien compra cantidades de a miles de kilos no lo hace buscando a alguien que trabaja en un multinivel que vende lingotes de un kilo de 100 gramos. Levanta el teléfono, llama a su agente de inversión y le dice, ordename tanto. No pregunta cuánto sale el envío porque cualquiera que compre esa cantidad sabe que el oro no se mueve. Nosotros pedimos que nos envíen unos gramitos a la casa y lo queremos ver y tocar. Los grandes inversores dejan el oro en la misma refinería o en una cámara corazá que no esté más de dos kilómetros de la refinería. ¿Por qué? Porque trasladar el oro es carísimo. Los seguros, la seguridad, etcétera, etcétera. En esas cantidades, las refinerías entregan el oro dentro de la refinería. Ni siquiera se lo sacan a la calle. Porque los seguros le cubren hasta el, hasta el borde de la puerta. Tienen que ustedes, el cliente. Contrata sus propios furgones blindados que van hasta Alemania o Suiza o Turquía, donde está, y a partir de ahí se hace cargo él del oro. No es como lo vemos en las películas, ah, no, lo cargo acá, me lo llevo, no, no, no. El oro normalmente queda en el mismo lugar donde se compró. Lo que me dan es un certificado y se paga por adelantado. Entonces, muchos de ustedes me plantean, no, es que dice que, mira, tiene la prueba de fondo y ahora quiere que le mande un lingote de, 10 gramos, de 100 gramos. De, o de 100 kilos, o de lo que sea, de muestra. Y una vez que le llegue todo el oro a México, o a Colombia, o a Panamá, o a donde sea, a las 72 el banco, porque acá está certificado, por el banco te manda, todos esos papeles son falsos, chicos, aunque les venga de parte del presidente de vuestro país, falso, no me hagan perder el tiempo, no lo pierdan ustedes. Cuando les venga esas cosas, con todo respeto, le dice, no, mira, nuestra compañía no vende eso, mentira, sí vendemos eso pero sabemos por qué canales sabemos por qué canales y no llegan de esa manera y quien compra eso sabe que una operación de ese tipo se hace por carta de crédito desde su banco quien da la orden de compra es su banco no él no anda buscando intermediario su banco al banco que nosotros le indiquemos de la refinería o del proveedor punto A ver qué dice Ale77, gracias. ¿Eh? Permiso, señor, para decirle Alemáster, ten la paciencia y la voluntad de aprender, lo demás te llegará por añadidura, paciencia, date el tiempo. Sé que el entusiasmo te está empujando, muchos éxitos. Si lo dice Palmira, háganle caso, que es mi maestra, treinta y pico años trabajando a su lado. Ha sido mi maestra y mi compañera de trabajo, de venta y de vida durante treinta años. Más preguntitas, chicos. Qué lindo, qué lindo que está hoy. Hacía muchísimo que no me preguntan sobre lo verdaderamente importante de este negocio. ¿Qué es el oro, el platino, las inversiones. Empiezan a, a entender cuál es el objetivo de este negocio. Aprender sobre el oro. Somos una empresa que compra y vende oro. Y yo les voy a decir una cosa. Dentro de un año o dos, no sé si van a ser buenos reclutadores de clientes pero van a ser expertos en oro y saben que no hay ninguno en el mundo en oro e inversión son muy son muy pocos y a nuestro nivel digamos en ventas por menores no existe yo se lo dije el otro día fuimos a colombia y cuando estábamos en super sociedades y, y luego en la DIAM, eh, nos enteramos de que no tenían un código para identificar el oro e inversión y como puede ser y pregunto yo cómo puede ser eso y cómo lo venden es que nadie ha vendido en colombia por lo menos no oficialmente Oro de inversión. Oro de inversión certificado. Somos los primeros. Entonces ustedes son, están haciendo realmente eh, escuela en, su, en cada uno de sus países. Y ustedes pueden tener en un, en un futuro. Ahora yo sé que están pensando en las ganancias rápidas, crear una red. Bien, creen una red, es importante para ustedes y para la compañía, que les dé una tranquilidad financiera para el futuro. Y cuando la tengan, estudien mucho sobre el oro y dedíquense a la venta del oro. Dedíquense a la venta del oro, tienen el proveedor, ¿qué más quieren? Si un cliente compra oro antes de que llegue su kit, lo pueden mandar junto cuando sirve su orden. El cliente cuando compra oro, plata, un kit, lo que sea, él es el que decide cuándo se lo envían o no. Cuando cierran la orden no es obligación recibir un kit. No es... Ustedes cuando cierran la orden eligen si tienen el kit o vender la moneda. Punto. Si tienen el kit, se le envía. Que lo quieren dejar ahí y traerlo después, bien. El oro, vamos a lo mismo. Ustedes pueden pedir que se lo envíen o que se lo guarden en cámara. Son ustedes los que deciden cuándo. Son ustedes los que deciden cuándo cobrar la venta de su oro. Porque algunos me dicen, ¿y cuándo nos van a pagar? No, 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 no. La empresa no paga. Ustedes venden el oro, sí, les paga la venta del oro cuando ustedes deciden venderlo, el oro que han obtenido el cierre de su mesa, y tienen el dinero ahí. Y ustedes son los que deciden cuándo y cómo retirarlo. No es que, ay, ah, ese día me lo manda a la empresa, no, queda ahí hasta que ustedes decidan que hacer es su dinero, como si yo tengo el dinero en el banco. Yo decido cuándo voy y lo saco, cuándo emito un cheque, cuándo voy con la tarjeta y compro el supermercado. Es mi dinero y lo tengo guardado ahí. Nuestra web, el back office, funciona como la de vuestro banco. ¿Se acuerdan de Kiyosaki, no? ¿Se acuerdan de Kiyosaki, no? Solo hay que cerrar la orden de 580 euros ¿sí? y llegar al plan de líderes. O si ya son líderes, cerrar la orden de 580 y nada más. Falta un poquito más de un mes. Tienen tiempo de sobra. Una persona que todavía no conoce esta empresa y que empezara, vamos a suponer que hoy ve o mañana ve la presentación de negocio y pasado mañana decide entrar estaría totalmente a tiempo de estar en el evento de Kiyosaki. Podría llegar a líder y podría cerrar la orden de 580. Más preguntas, más preguntas. Lo que va, imagínense lo que van a aprender en la convención. Imagínense, si ahora me están diciendo, uy, lo que hemos aprendido ahora, ¿cuándo? En, en una hora charlando por internet, ¿saben lo que es tener expertos en oro, expertos en multinivel, expertos en venta, en coaching, durante tres días para hablar cara a cara con ellos? Vamos a hacer grupos de trabajo, vamos. Chicos, no se pueden imaginar lo que se van a perder si no van. Ahí les vamos a enseñar a hacer las pizzas. ¿Cuándo es eso el evento y dónde es? El evento es la primer convención internacional de Eagle Aunum Company. 17, 18 y 19 de marzo en Querétaro, México. Querétaro, México. Nadie se lo puede perder. Mira. Cuando canto mi canción, me gusta tomar mis copas. aguardientes lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. ay, ay. ay, ay. ay, ay. Ya lo quiero ver a rubén castro con su sombrerito mexicano no 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 como les he pedido a todos vamos a hablar un poquito ahora estamos en familia vamos a ver si sí, viva méxico vamos a hablar un poquito de, de la parte privada de la misma manera que moni bravo va a encabezar la cantata de ranchera y que me imagino me imagino que eh, Reina Grifaldo, Daphne de la, de la Rosa, que Pedro Dávalo van a tener que estar ahí a, a, acompañando y cantando sus rancheritas, ¿Mm? eh, por ejemplo a Rubén lo quiero vestido de guaso, como un chileno se va a vestir de mexicano, no, de guaso, se tiene que llevar su ropita de guaso chileno y vengan de donde vengan, quiero a todos con banderas de sus países, quiero una gran fiesta. Ropa típica, eh, preparen algo, prepárennos una sorpresa de cada país, algo, algo diferente. Eh, eh, lo lindo que tiene este negocio, yo, yo lo dije la otra vez hace un par de semanas, lo, lo que, la mayor riqueza que me ha dado a mí al trabajar en esto durante casi toda mi vida es la gente que he conocido, las culturas, las comidas, las canciones. El, 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 la idiosincrasia de cada, de cada país que tenía la suerte y andado por medio planeta o más de medio planeta. Eh, el, entonces, aprovechemos, aprovechemos. El, el juntarse en una convención internacional es casi como viajar por el mundo. Van a ir alrededor de 1500 personas, vamos a salir con 1500 nuevos amigos de distintas partes del mundo. Muchos de ustedes, el día que decían viajar a otro lugar del mundo, no van a tener ni que reservar hotel, lo que me pasa a mí. Lo que me pasa a mí, se me enojan en todos lados porque dicen, no, tienes que parar en mi casa, esto, lo otro, pero conozcamos las culturas de otros lugares. Y la mejor manera que cada uno de nosotros, orgulloso de nuestras raíces, llevemos algo, ropa, eh, o, 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 obviamente nuestra bandera, nuestros cantos, y, y, y ropa de, típica de nuestra tierra, una canción, lo que sea, sea cual sea el, el don que tengan, y, y no tengan miedo al ridículo que vamos a estar en familia. No tengan miedo. Um, mira, Paola, ya está. Paola va vestida de guasa. No sé cómo se le llama en Chile, ya no me acuerdo a la mujer, pero eh, Rubén va de guaso. No me queda otra, Rubencito, Te salvaste en Argentina. Ahora no. Yo voy a ser el primero en cantar ranchera con mi amigo Pedro Dávalo, porque como él lo canta, canta peor que yo, por lo menos no voy a pasar tanta vergüenza. Entonces yo lo quiero a Pedro al lado mío cantando. <laughs> Eso. Cacho chicha dice como tiene que llevar algo típico se va a llevar una majuana llena de llena de colemono y otra llena de pisco sour ya lo veo acá el amigo Rubén pedrito que haga playback por cierto por cierto a ver a ver Rubén si ya de a poquito Después de, después de México vamos a hacer una gran convención, una gran convención similar a la de México en Colombia, que también ya tienen su oficina, pero eh, la verdad que ya podríamos ir, ir tirando líneas, Rubén, para hacer un gran evento. En Antofagasta, ¿no? Que hace mucho calor, mejor nos vamos para el, de, de, para el lado de Temuco, o a Coquimbo, a La Serena, o a Viña, no sé, pero tenemos que ya ir planteando una gran convención, no sé, para fin de año, para el año que viene, en, en, en Chile. En Osorno, sí, 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 sí. Vamos al sur, al sur. Quiero ir al paraíso. Yo no sé cómo vaya todavía, pero que de zapateo y bailo. Sí, 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 chicos, no pueden perderse, no pueden perderse esa convención realmente, no pueden perdérsela. Y el, que, y el que me diga, no, es que sale muy caro el pasaje para ir allá, chicos, tienen tres meses, tres meses, tienen que cerrar un montón de órdenes. Hace, hace dos años atrás, o tres años atrás, en una compañía que, que, que empezábamos con el tema del oro, mi hermana natalia desde argentina que estaban recién empezando dijo yo voy a ir a esa convención que hacen en san petersburgo y le digo pero si ni los españoles van a ir nosotros vamos a ir y estaban empezando llevaron un par de semanas en argentina estaba muy mal en ese momento no se podían comprar dólares eh, era todo carísimo eh, parecía venezuela la venezuela actual no y fueron de toda américa el único grupo que fue fueron como ocho o nueve personas vinieron a España, fueron allá en tres meses, no solo que fueron a San Petersburgo, sino que se tiraron una semana acá, luego fueron, eh, estuvieron acá en España, hicimos un, un evento aquí, luego de ahí se fueron a San Petersburgo, de vuelta, pasaron por Andorra, tuvieron que reponer todas las estanterías en Andorra porque se compraron todo. ¿Y sabe cómo lo hicieron? Con el trabajo de tres meses en el negocio, generando oro. Se pusieron a trabajar, se pusieron a meter, lo hicieron. Entonces nadie me puede decir hoy que no, es que yo estoy muy lejos y los pasajes aéreos, porque es real, es real. El que venga de otro país, el gran costo, no es la convención o tres días en un hotel cinco estrellas, porque lo hemos conseguido a buen precio. No, no, no. El problema es, claro, venir de Argentina a lo mejor son mil dólares, mil euros, no sé, el pasaje o de Chile, eh, desde aquí, 800. Bien. Pónganse a trabajar, pónganse a trabajar en serio. En serio, con las órdenes de, de 580, las de 150, y van a ver que no solo eso, van a llegar al evento y después les van a quedar dinero para decir, bueno, ahora ya que estoy me voy una semana a Cancún. ¿Mm? Eh, Dice, tengo una pregunta, es por Francisca, Francisca. Se podría obtener una fran... ah, franquicia, querrás decir, Isbak. Este negocio no funciona por franquicia, ya hay gente trabajando en Ecuador, o sea, te pones a trabajar en Ecuador y trabajas en Ecuador y generas tu red en Ecuador y en cualquier parte del mundo. Una pregunta, ¿esta presentación se graba? Espero que no, con las tonterías que estoy diciendo. Oh, chicos, estamos en familia. Eh... Ahí dice Natalia, en la primer convención en Valencia seguimos a la primer convención de San Petersburgo, regresamos a dar apoyo al equipo de España y paseamos un buen rato por Europa, primer vuelo de muchos de los que viajaron, primera escalera mecánica para muchos otros, sí, 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 fue así, doy fe de ello, doy fe de ello, porque seis o siete de, de las personas que venían eh, terminaron durmiendo en mi casa, chicos. Eh, el otro día me decían, no, pero las habitaciones cuádruples en el Hotel Cinco Estrellas son dos camas grandes, ¿qué más da? Vamos a disfrutar, vamos, a, vamos a, 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 a aprender, van a aprender muchísimo, pero la vivencia que eso tiene, la vivencia que eso tiene... Cerraron mesas y viajaron, es la única manera, que nadie se mete en un crédito, pónganse a trabajar ya... Pónganse a cerrar órdenes, pónganse las pilas. Me, eh, esta mañana me decía una líder, eh, es que mi equipo me, como que está un poco dormido. Despiértenlo, pónganle el despertador de una vez. Y si no, generen más equipo. Gente con sangre, gente con pasión. Pero todos tenemos que estar en México. Todos tenemos que estar en México. Nos va, la vamos, como Acá en España dice, la vamos a pasar pipa. Wilson, un gusto haberte tenido en la sala. Hasta la próxima. Qué lindo, chicos, qué lindo. Hoy realmente hoy la reunión de hoy me ha gustado porque han, han hecho preguntas inteligentes. Eh, veo que se están interesando realmente en la parte importante del negocio. ¿Mm? Y quiero que... Eh, él, dice Natalia, por eso hay que aceptar el desafío que yo saque. Y si no llegamos, vamos a estar mejor para México. Por supuesto, no se olviden de que yo saque. Algunos dicen, ah, oh, pero la de 580 euros y yo estoy en la de 40 recién. Haga un upgrade ya. Ponga la diferencia. Ponga 580 y salga corriendo a buscar 12 personas de 580. Directo o indirecto. Punto. Lo puede conseguir en una semana si quiere. Pónganse las pilas, todo es posible. Eh, ayer a la noche se contacta una chica conmigo, era de Colombia. Y dice, si yo quiero ir a Kiyosaki. le digo, ¿a Kiyosaki o a, o a la convención? A las dos. ¿Qué hay que hacer? Y hay que, tener que llegar al plan de líderes para ir a Kiyosaki y tener eh, cerrada la orden de 580. ¿En cuál orden estás trabajando? En la de 40. Uh -huh, dice, o sea que lo, lo único que tengo que hacer... ¿Es buscar 12 personas de 580? Sí. Pues nos vemos en Barcelona, me dice. Digo, pero vos estás en la de 40. Sí. Ahora me voy a buscar gente de 580. Si lo creen, lo hacen. ¿Mm? Primero tienen que creerlo. Y luego ponerse a hacerlo, nada más. Dice, voy a ir a la que yo sé aquí y, y voy a ir a México. ¿Qué puede pasar? Que no lo logre. Es posible. Pero el esfuerzo que hizo le va a hacer ganar mucho dinero. Ahora, tiene más posibilidad de lograrlo ella por tomar la decisión y el compromiso a hacerlo que los que hoy dicen, ah no, es que para ir a Kiyosaki tengo que hacer una orden de 580 y yo estoy recién en la, en la, de, en la de 40. Ah no, México me sale mil euros el pasaje nada más para ir, no llego. ¿Cómo que no llegan? ¿Cómo que no llegan? La orden de 580 paga 3.000. Ah, pero sí, tengo que pasar a la siguiente. Bien, pero si llegó a esa y la cerró, quiere decir que ya se cobró unos 1.000 euros antes. Más 800 que le quedan ahí de entrada por pagarla de 2.200. Ya tienen para ir. Y la próximo cierre va a ganar 12.000 euros. Pero lo que van a aprender, lo que van a aprender, lo que van a vivir, la gente que van a conocer... Así que chicos, no quiero quejicas, no quiero perdedores. Somos todos ganas, somos águilas. ¿O hay algún pato mezclado acá? Si hay algún pato que haga cuac cuac y lo identificamos, porque hasta donde yo sé, somos todos águilas. Los espero a todos los que los logren en Barcelona dentro de un mes. Y a todo el mundo, a to incluso a la gente que todavía no sabe ni que existimos, los espero en México. Chicos, buenas noches a todos. Sigan el ejemplo de los que lo están haciendo bien. Sigan el ejemplo de sus líderes. Pónganse a trabajar. Despiértense, despiértense. Ya pasó Navidad, año nuevo, Reyes todos. Ya pasaron las vacaciones. Despiértense de una vez y salgan a comerse la calle. Cómanse la calle, cómanse a la gente. ¿Mm? A todos. Gracias, Amparo. Un beso enorme. Graciela, a todos. Nos vemos pronto en México, Amparo. Bueno, yo también me despido, los dejo a todos y ¡viva México!